Egunon denoi, laurogeita mazortzi irutik ona, Eustatek antolatutako estadistikako nazioarteko mentigearen ekitaldi berri bati hasiera ematera goaz. Honekin, hogeita maika ekitaldi, hirurogeita bi ikastaro dagoenako, denak garrantzi bereziko gaiez estadistikaren ezagutza eta aplikazioaz. Urte hauetan zehar, hirurogeita zazpi irakasle izan ditugu, zeinek hurbildu gaituzten estadistika ofizialaren azken teknika eta metodologietara. Nazioarteko mintegi ale guztian zehar, Eustatek Euskal Estadistika erakundeko zutabe nagusiak nahi izan du, mintegi bilguni izan zedin, non estadistika ofizialaren profesionalek, unibertsitateak, eta jakina, enpresa munduak estadistika teknika berritzaileen gainean prestakuntza izateko moduan edukiku baizuten. Eta gaur eguneko ikerketen emaitza partekatzeko abagunea. Vamos a dar comienzo a una edición más del Seminario Internacional de Estadística que Eustat viene organizando desde el año 1983. Con esta edición son ya 31 ediciones y 62 los cursos impartidos, dedicados todos ellos a temas de especial relevancia en el área del conocimiento de la estadística. Durante todos estos años han pasado alrededor de 67 profesores y profesoras que nos han ido acercando a temas novedosos en el ámbito de la estadística oficial y que posteriormente, en la mayoría de las ocasiones, han tenido una aplicación práctica en proyectos de Eustat. En esta ocasión hemos seleccionado un tema que afecta a la última fase de la producción estadística, como es la visualización para la difusión de datos estadísticos. Ya en el año 2010, aunque desde otro punto de vista, se trató el tema de la visualización con el seminario titulado «Examinando datos gráficos interactivos dinámicos», impartido por el profesor Pedro María Valero Mora. La elección de esta temática para esta edición viene motivada por la preocupación existente en la estadística oficial por mejorar la comunicación de los resultados estadísticos y porque estos conecten mejor con las necesidades de los usuarios y usuarias. Tal y como lo enuncia una de las líneas estratégicas, la quinta, concretamente, de la visión 2020 del Sistema Estadístico Europeo. Dicha línea estratégica insta a la realización de productos adaptados a cada tipo de usuario utilizando visualizaciones, herramientas interactivas, apps, animaciones y otros elementos visuales. En este sentido, esta estrategia nos anima a cumplir la máxima Nice to Know con el fin de conseguir, a través de una más atractiva difusión, el captar mejor la atención del público objetivo y centrar mejor el mensaje que puedan transmitir nuestras estadísticas. Esta preocupación por la visualización está recogida también en el Plan Vasco de Estadística desde el año 2010, a través de la operación de I+D en visualización de datos estadísticos, que desde aquel momento se comenzó a trabajar en este ámbito. Primeramente, realizando un trabajo de I+D a través de becas de investigación y colaboraciones con la UPV, con la Universidad del País Vasco, y más adelante, impulsado por el Plan de Difusión y Marketing de Eustat 2014-2017, donde se trabajó la industrialización y expansión de los productos visuales en la difusión de la producción estadística de Eustat. Fruto de todo este esfuerzo, se ha realizado un despliegue de gráficos interactivos en muchas operaciones estadísticas que aparecen en las notas de prensa, así como en el apartado de gráficos interactivos de la web de Eustat. El último hito en este proyecto ha sido el desarrollo de una plataforma propia que integra este tipo de gráficos dinámicos en la producción de nuestras operaciones. En esta línea, este seminario es un paso más en la mejora de la comunicación con nuestros usuarios y usuarias, ya que se va a profundizar en aspectos tan importantes como los principios de la visualización para la comunicación, las formas gráficas más adecuadas,
aspectos de diseño e interacción necesarios para la visualización y el software adecuado para estos objetivos, entre otros muchos aspectos. Para toda esta reflexión tenemos la suerte de contar con un reconocido experto en esta materia, como es el profesor Alberto Cairo, al que en primer lugar queremos agradecer el que haya aceptado nuestra invitación y que comparta sus conocimientos con todos nosotros. Alberto Cairo es doctor en el campo del periodismo por la Universidad Oberta de Cataluña y actualmente es titular de la Cátedra NAIC del Periodismo Visual en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Miami, donde imparte clases de visualización de datos, infografía y diseño en 3D, entre otros cargos que desempeña en el ámbito de la docencia. Además, es autor de varios libros sobre el tema, como por ejemplo The Functional Art and Introduction to Information Graphics and Visualization o The Thoughtful Art, y en breve publicará How Sharks Lie and How They Make Us Smarter. En el campo empresarial ha tenido cargos directivos en el mundo editorial, tanto en España y en América Latina. Y además realiza consultoría permanente e imparte formación en empresas públicas y privadas. Aldi berean, eustaten posarren gaude berriz, ere hainbeste profesional ikusita. Estadística oficial, administrazio publiko, unibertsitate eta enpresa pribatukoak. Benetan, espero dugu ikastaroa aserri izatea zurentzat. Igualmente, nos complace a usted la excepcional acogida que ha tenido este curso, que incluso nos ha obligado a cambiar la ubicación para poder transmitir, para poder admitir la demanda recibida. Nos alegra poder contar una vez más con profesionales del mundo de la estadística oficial, de la administración pública, de la universidad y de la empresa privada. Esperamos que este curso cumpla con todas vuestras expectativas. Y por último, solo nos queda pues volver a agradecer a Alberto su presencia aquí y esperamos que también él disfrute de estos días entre nosotros. Pues nada, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que es un honor estar aquí hoy y pues yo me muevo, voy a quedarme sentado un poco, pero me muevo mucho, me voy a empezar a mover dentro de poquito. Pues nada, llegué a Madrid ayer, todavía estoy un poco con jet lag, así que discúlpenme si me quedo parado a veces. Otra cosa también, antes de que empiece a hablar, una serie de advertencias, es que generalmente yo cuando doy clases las doy en inglés, entonces no os extrañe si en algún momento se me escapa alguna palabra en inglés cuando esté explicando cosas, o incluso en portugués, porque en mi casa hablo en portugués, mi mujer es de Brasil. La presentación va a estar en inglés, pero voy a ir traduciendo las cosas que voy mostrando en caso de que no lo entiendan. Y otra cosa que también es que las imágenes que voy a ir mostrando hoy las voy a compartir, entonces no tienen por qué sacar fotos o lo que sea, si no quieren, porque todas estas imágenes que les voy a ir mostrando con ejemplos, etcétera, se las voy a hacerlas disponibles públicamente. Bueno, cuando me invitaron me dijeron que la audiencia iba a ser principalmente estadísticos y economistas y esto, y a mí eso siempre me pone muy nervioso, porque yo no soy periodista, no soy estadístico, ni soy economista, a pesar de que hablo de números y de cómo representar esos números gráficamente, yo soy periodista, lo que quiere decir que no soy especialista en nada. Y entonces, pues como siempre estoy muy nervioso, siempre que hablo para una audiencia de estadísticos, que por cierto es una audiencia a la que suelo hablar bastante, siempre les digo lo siguiente: la primera vez que di una charla, una de las primeras veces que di una charla para el mundo de la estadística, para estadísticos, fue en el censo de Estados Unidos. Me invitaron a ir al censo, estuve ahí un día, con toda una audiencia gigantesca de todos los estadísticos del censo y tal, y les dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, es decir, que bueno, que yo soy periodista, y es hablar a una audiencia de gente que sabe mucho sobre números, a mí siempre me deja un poco con desasosiego, ¿no? Y en su momento, cuando hablé del censo, me pregunté, ¿yo qué les voy a enseñar a estos señores, ¿no? Si ellos saben todo lo que hay que saber sobre métodos estadísticos, de transmisión de números y tal. Y entonces hice una especie como de chiste al principio de la charla, dije, bueno, pues creo que me voy a presentar a ustedes, incluso lo tuité en su momento, la forma en que me presenté al censo, le dije, miren,
Yo soy Alberto Cairo, soy periodista, soy de esas personas que cogen sus números, los malinterpretan, los transforman, los destruyen y luego se los transmiten a los lectores, ¿no? De una forma totalmente equivocada, ¿no? Un poco siguiendo el estereotipo de los periodistas que no sabemos sobre números, que tiene una gran parte de realidad, ¿no? Cuando lo tuité esto, me respondió un amigo mío que vive en Barcelona, que se llama José Luis de Vicente, me dice, a lo mejor lo que les tienes que decir es otra cosa completamente contraria, les tienes que decir, soy uno de esos hipsters que cogen su profesión aburrida y la transforma en algo totalmente visual, atractivo, colorido, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez sí que tenga que contarles alguna cosa a gente que viene del mundo de la estadística, ¿no? Sé que algunos de ustedes son también periodistas y diseñadores, entonces la audiencia es muy variada. Voy a intentar que en estos dos días haya un poco de todo para todo el mundo, ¿no? Les voy a un poco dar una introducción de lo que querría hablar en las próximas horas y en los próximos dos días. Para los periodistas y los diseñadores entre ustedes, voy a tratar algunos aspectos de estadística, de pensamiento básico, numérico, ¿no? Que es una cosa muy importante que yo no aprendí en su momento en la Facultad de Periodismo y que lo tuve que aprender por mi cuenta, a partir de pues, estudiar, ir a clases, hablar con estadísticos también, crear amistades constantes con estadísticos, de científicos de datos, etc. Para los estadísticos, economistas, especialistas, científicos, etc., también espero que en la presentación haya algo importante, que es cómo comunicar de una forma eficaz. Trabajando en la Universidad de Miami, yo colaboro con gente de muchos departamentos diferentes, entre ellos, pues, departamento de estadística, matemática, ingenierías, comunicación, etcétera. Y lo que he observado a lo largo de los años es que la gente que viene de un trasfondo más técnico, más numérico, tiende a pensar que el diseño gráfico y la comunicación son aspectos secundarios. Si tengo tiempo, ya pensaré cómo hacer este gráfico más atractivo, más bonito y tal. Y eso es un error muy grande, porque si uno quiere transmitir de forma eficaz esos datos para una audiencia general, para el público, esos gráficos, esos mapas, gráficos estadísticos que hacemos, hay que hacerlos atractivos. Eso no quiere decir que haya que decorarlos, ¿no? Pero hay que hacerlos por lo menos elegantes, ¿no? Entonces voy a hablar un poco sobre eso a lo largo de estos dos días. Y espero que para todo el mundo, Lo que querría ofrecer para todo el mundo en esta clase no es tanto una clase sobre cómo crear gráficos, sino lo que precede eso, cómo pensar sobre los gráficos. Porque los gráficos estadísticos, la visualización de datos, es un lenguaje de comunicación, es un lenguaje que tiene una gramática, tiene una sintaxis, tiene un vocabulario. Y para poder usarlo de forma eficaz, tenemos que entender en qué consiste ese vocabulario, ¿no? Y eso es un poco de lo que vamos a tratar en estos dos días. Temas que les voy a intentar convencer a lo largo de estos dos días. Primero, que la visualización no es magia. La visualización es relativamente simple, relativamente sencilla de entender, y hoy en día es mucho más fácil que nunca, que por lo menos hace 20 años, como cuando yo empecé mi carrera, de meterse en el mundo de la visualización, porque hay una serie de herramientas muy sencillas, muy básicas, que le permite a uno crear gráficos de forma muy rápida, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo, y de hecho uno de los temas de los que me estoy preocupando más en los últimos años, de convencer a la gente de que la visualización no tiene por qué ser algo que lo hagan solamente especialistas, sino que la visualización puede ser muy útil para cualquier persona. De la misma forma que todos aprendemos a escribir y a leer, también se puede aprender a visualizar, porque es una forma muy eficaz no solo de comunicar ideas, sino también, como les intentaré hablar dentro de una hora o así, de descubrir cosas. A veces la visualización es la única forma de extraer significados de grandes cantidades de números. Entonces yo creo que tiene el potencial, la visualización, de convertirse en una especie como de lenguaje universal, que es algo que ya está sucediendo en cierta medida. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque la visualización, cuando está bien hecha y cuando se interpreta bien, cuando se lee bien, facilita el diálogo. Es una forma de presentar evidencia que puede llevar después a establecer un diálogo racional entre personas que quieran discutir sobre cosas importantes, ¿no? Una cosa importante antes de que me olvide, yo he estado trabajando en visualización, voy a hablar un poco de mi carrera, ahora mismo pues estoy en la Universidad de Miami, trabajo en el departamento de periodismo de la Universidad de Miami, también trabajo en un departamento que se llama el Centro de Ciencias Computacionales, soy el director de visualización de este centro, que es una especie de centro que da servicio a toda la universidad, a todos los departamentos, trabajo también en el departamento de medios interactivos.
He trabajado en el mundo, trabajé en el mundo en Madrid durante muchos años, entre el año 2000 y el año 2005. Yo era el jefe de infografía interactiva en el mundo. A lo mejor ustedes se acuerdan pues, de cuando fue el 11M, allá en 2004, que había unos gráficos interactivos en los que se veía por dónde venían los trenes y tal, y la estación de Atocha y tal, y se abría la estación de Atocha y se veía adentro. Bueno, pues era mi equipo quien creaba esos gráficos y yo mismo, ¿no? Luego trabajé en Estados Unidos, trabajé en Brasil también durante algunos años. Es la época en la que me empecé a interesar un poco más sobre la visualización de datos. A lo que quería llegar es lo siguiente. Yo he estado trabajando en visualización, diferentes tipos de visualización, desde el año 1997, más de 20 años. Y he estado dando clase de cómo hacer visualización pues por más de casi 15 años ya dando clases, ¿no? Y como se decía antes, pues he escrito varios libros, voy a sacar otro el próximo año y tal. ¿A dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que yo puedo hablar sobre visualización 100 horas, si no me paran. Entonces es importante que me paren, ¿eh? Yo sé que en España hay mucho la tradición de esperar a que la persona que está hablando pregunte, ¿tienen alguna pregunta? Para que la gente haga preguntas. Pues no hagan eso. En cualquier momento, durante las presentaciones de estos dos días, si tienen alguna pregunta o quieren que comente algo con un poco más de profundidad o quieren que, no sé, que discutamos alguna cosa, levanten la mano en ese momento y me interrumpen y yo puedo improvisar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Importante. ¿Sí? Bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Cosas que quería comentarle, vamos a ver si me estoy olvidando de alguna cosa. Ah, sí, otra advertencia. Esto está un poco en las advertencias antes de empezar con el contenido. La visualización, como les decía antes, yo creo que se puede convertir en algo como la escritura, ¿no? Algo que se puede convertir en algo universal. También es como la escritura en el sentido de que la visualización es al mismo tiempo una ciencia, pero también es un arte, Es un arte. Y es un arte en el sentido de que no se puede hablar de la visualización como una serie de reglas estrictas. Hay una serie de principios, y se los voy a intentar explicar cuáles son esos principios, etcétera, pero siempre hay que entender que estos principios son muy flexibles. Dentro de esos principios pues hay mucha libertad subjetiva para poder operar, para poder trabajar, ¿no? Y es muy importante entender esto porque cuando uno lee libros de visualización, a veces da la impresión de que esas reglas no se pueden romper, esas reglas hay que seguirlas a rajatabla y tal y cual. Eso no es verdad, no es verdad. Las reglas de la visualización, hay una serie de reglas que sí que están basadas en lo que sabemos sobre ciencia de la percepción, ciencia de la cognición, y eso cuando llega una cosa que esté bien fundada, le voy a decir, esto se ha descubierto, esto es así, hay experimentos, pero la mayor parte de las veces cuando les dé alguna opinión de cómo transformar un gráfico, o cómo hacerlo mejor, o cómo transmitir mejor una información, eso es una simple opinión, una opinión basada pues, en experiencia, en observaciones, etcétera, pero como toda opinión, esas opiniones evolucionan y cambian. El lenguaje de la visualización y las reglas de la visualización han estado cambiando a lo largo de los años y van a continuar cambiando, ¿no? Como les decía también, bueno, voy a compartir estas imágenes con ustedes, después de que acabemos la clase estos días. Lo único que les pido, las pueden usar, estas imágenes que estoy mostrando aquí, las pueden usar si ustedes dan clase o lo que sea, con libertad de usarlas en sus propias clases. Lo único que les pediría es que si usan alguna parte de esta presentación, para sus propios objetivos, que simplemente me citen. Y si yo cito alguna fuente secundaria, que la citen también, que pongan la fuente, pues eso es algo que intento hacer siempre con un poco de rigor, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar estos días? Opa, se ha desconectado esto. Ahí está. Esta va a ser la estructura de la clase. Estos son un poco los temas que vamos a tratar. Primero os voy a definir qué es visualización. Vamos a hablar de... Porque definir visualización es esencial para entender cómo funciona la visualización. Voy a hablar un poco de los elementos, de los componentes de una visualización, cómo se estructura una visualización. Visualización principalmente para la comunicación, Voy a hablar un poco de la visualización para la exploración, pero esta clase se basa básicamente en cómo comunicar, con mapas, con gráficos estadísticos, diagramas, etcétera, ¿no? Voy a hablar un poco de la historia de la visualización, que es muy importante para entender de dónde viene, en qué se fundamenta, etcétera. Luego ya empezaré más en la parte de comunicar de forma eficaz con la visualización. Eso es un poco el objetivo para el día de hoy. Vamos a ver si llegamos ahí. Esto es flexible, lo podemos cambiar. Y luego mañana, a lo mejor no nos da tiempo de empezar con esto hoy, pero mañana querría empezar el día con cómo miente la visualización, que ese es básicamente el, 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 el,
el título del libro de mi libro que va a salir el próximo año, cómo nos, más que cómo miente la visualización, cómo nos mentimos a nosotros mismos cuando leemos la visualización, porque eso es el problema principal. Les voy a enseñar un montón de ejemplos, de gráficos que la gente usa pues, para mentirse a sí mismo, para contarse historias a sí mismos que realmente no son verdad, ¿no? Y mañana también hablaré bastante de cómo elegir formas gráficas, es decir, cuando uno tiene una serie de datos, pues cómo elegir, si usa un gráfico de barras, un gráfico de líneas, un mapa o lo que sea. Y hablaré también bastante sobre diseño, diseño visual, diseño gráfico, tipografía, composición, etcétera, que son aspectos fundamentales para el diseño de la visualización. Bueno, voy a comenzar con esa primera parte. ¿Qué es visualización? Yo visualización, sin adjetivos, por ahora no estamos hablando de visualización de datos o lo que sea, simplemente la palabra visualización. Yo visualización lo defino de una forma muy amplia. Para mí una visualización es cualquier representación de aspecto visual que tenga como objetivo dejarle a uno ver lo que no puede ver normalmente. Imaginemos, por ejemplo, que yo hago un modelo en tres dimensiones, una de las clases que doy en Miami es modelado en tres dimensiones y animación. Hago un modelo en tres dimensiones de este edificio y le hago un corte al edificio y le muestro al mismo tiempo el exterior y el interior del edificio, ¿no? Bueno, pues estoy haciendo una visualización. ¿Por qué? Porque estoy creando un objeto gráfico, un objeto visual, que les deja hacer ustedes algo que normalmente no pueden ver, que es ver a través de las paredes del edificio, ¿no? Les estoy dando un poco como visión de rayos X para ver a través de las paredes, ¿no? Y esa es una de las grandes propiedades de la visualización. Una de las propiedades de la visualización es que la visualización es una herramienta para expandir nuestra percepción y nuestra cognición. Es una especie como de gafas, ¿no? Son gafas que nos ponemos enfrente de los ojos para poder ver mejor, ¿no? ¿Ver mejor para qué? Pues ver mejor para explorar información, a veces para explorar información y descubrir cosas en esa información, o a veces para comunicar esa misma información que estamos explorando. Es un poco la definición muy general que doy en los dos libros que han salido hasta el momento, ¿no? Hay diferentes tipos de visualización, Hay un tipo de visualización que podríamos llamar visualización figurativa o visualización pictórica, eso es un poco pues la infografía tradicional de los periódicos, ¿no? Lo que yo hacía al principio de mi carrera. En España hay enormes profesionales en este tipo de visualización. Aquí, por ejemplo, el País Vasco tienen el ejemplo del Correo, que publica este tipo de gráficos constantemente, ¿no? Basados en dibujos, basados en ilustraciones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que llamaríamos la visualización figurativa, ¿no? Este es un gráfico que lo publicó la revista National Geographic en su momento, creado por Juan Velasco, que también es español, que fue director de infografía de la revista National Geographic por muchos años, ¿no? Y es un ejemplo, pues como lo que decía antes, un edificio, le hacemos un corte al edificio y mostramos al mismo tiempo el exterior y el interior del edificio, ¿no? Le estamos dando de nuevo al lector la oportunidad de ver más allá de lo que normalmente podría ver, ¿no? Pero este no es el tema del que vamos a hablar hoy. Mañana vamos a centrarnos en otra rama de la visualización, la visualización de datos. Pero la visualización de datos y la visualización pictórica comparten ciertas características, La característica, por ejemplo, de que son herramientas para ver cosas que no podemos ver normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues que en el caso de la visualización de datos, porque la gente, nosotros los seres humanos, tenemos una enorme dificultad extrayendo significado de eso. Esto es una tabla numérica, un montón de números, que son básicamente temperaturas, la temperatura media global entre el año 1000 y el año 2000, ¿no? Estas temperaturas están medidas en grados Celsius. Esto es una base de datos que la crearon una serie de científicos medioambientales, de clima. Y es una serie de temperaturas comparadas con una media, la media de entre los años 1961 y 1990. Por eso hay números negativos y números positivos. Negativos si está por debajo de la temperatura de ese año, está por debajo de esa media, o positivos si está por encima de la media, ¿no? Bueno, pues esto son solamente dos capturas de pantalla de porciones muy pequeñitas de esa base de datos, porque como se puede imaginar son más de mil líneas, un montón de columnas, ¿no? Yo les muestro esto y les digo, bueno, pues cuéntenme qué ven. Y no ven nada, lógicamente, no ven un montón de números, ¿no? Si les hago una pregunta sobre los datos, ¿las temperaturas en el mundo, la temperatura media mundial, ha crecido o ha caído en los últimos 1000 años?
Bueno, pues eso más o menos todo el mundo lo sabe porque lo hemos leído en los periódicos, todo el mundo sabe que la temperatura global ha aumentado, ¿no?, en los últimos 1000 años. Pero no, si no supiésemos la respuesta a esa pregunta, responder a esa pregunta a través de esta planilla de Excel es imposible. Es imposible porque tendríamos que leer todos esos números, imaginarnos esos números, etcétera. Hombre, podríamos mirar el primer número y el último número y compararlos, ¿no?, y ver si uno es mayor que el otro. Pero si hacemos solo eso, nos perderíamos a lo mejor que hay números mucho mayores por el medio. Entonces, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ver esos patrones y esas tendencias en los datos es imposible de hacer si presentamos los datos de forma tabular, de forma numérica, ¿no? Ahora, voy a hacerles un paréntesis aquí. Las tablas son unas herramientas de comunicación muy importantes también, ¿no? Pero para ciertos objetivos muy concretos. Les voy a anticipar un tema al que voy a volver una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que es que la visualización, al ser una herramienta, la forma a la que le damos los datos, que le damos a los datos, tiene que depender mucho, siempre, del objetivo que queremos conseguir, de las preguntas que queremos responder o de las cosas que queremos hacer con los datos. Es decir, una tabla puede ser útil, pero ¿para qué es útil una tabla? Cuando nos interesa ver números concretos. Si a uno le interesa ver pues cuál es la temperatura del año 1050, pues la mejor forma de hacer eso es una tabla, porque voy a la columna y a la línea adecuada y puedo ver la temperatura de ese año. Pero si el objetivo de nuestro gráfico, de nuestra representación visual, es ver de forma global cómo han variado las temperaturas a lo largo de los años, la tabla no es la forma correcta de representar esos datos porque nos vamos a perder muchos detalles, ¿no? La forma correcta sería transformar esos números en algún tipo de gráfico estadístico, ¿no? Un gráfico estadístico de series temporales, el tradicional gráfico de fiebre o gráfico de línea, ¿no? Este gráfico es uno de los mejores gráficos publicados, en mi opinión, durante el siglo XX. Como ves, es un gráfico muy normalito, creado en Excel, se ve perfectamente que se creó con una versión antigua de Excel. Se le conoce tradicionalmente como el gráfico del palo de hockey, porque tiene la forma de un palo de hockey tumbado, ¿no? En inglés sería The Hockey Stick Chart. De hecho, hay un libro entero sobre cómo se creó este gráfico, que se llama The Hockey Stick and the Climate Wars, el palo de hockey y las guerras climáticas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues como en Estados Unidos, es como ustedes saben, hay mucha gente que niega la evidencia sobre el cambio climático, ¿no? Y cuando se publicó este gráfico, pues creó una polémica gigantesca, sobre todo entre los conservadores estadounidenses. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta el gráfico? El gráfico, básicamente, es un gráfico muy pequeñito, que se creó en el año 1998, si no me equivoco, y cobró fama después de que se publicó en el año 2001 en el IPCC, en el informe del IPCC del año 2001. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, pues condensa todos los datos que teníamos antes. Por una parte tenemos, vamos a ver si consigo hacer esto que funcione, ahí lo tenemos. Por una parte tenemos la línea azul, ¿no? Esta línea azul que tenemos aquí son los registros de temperaturas de cada año, ¿no? Y como pueden ver aquí al final hay una línea roja. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la línea azul y la línea roja? La diferencia es que la línea roja son registros de temperaturas. Desde a partir del año del siglo XVIII, siglo XIX, tenemos temperaturas, porque hay termómetros, ¿no?, y tenemos registros de las temperaturas medias anuales gracias a que había termómetros. Pero claro, en el año 1000 no había termómetros, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe cuál es la temperatura del año 1000? Bueno, pues se sabe porque los científicos lo que hacen es usar variables proxy. ¿Qué es una variable proxy? Una variable proxy es una variable que tú puedes observar para estimar otra variable completamente diferente. Es decir, es posible saber más o menos cuál era la temperatura hace 500 o 600 años, si uno, por ejemplo, corta un árbol muy antiguo y le echa una ojeada a los anillos dentro del árbol. Dependiendo de la anchura de los anillos, se sabe más o menos cuál era la temperatura en esa época concreta. También pueden, por ejemplo, observar el crecimiento o el decrecimiento de los glaciares. A partir de ese crecimiento o decrecimiento se puede estimar, se puede calcular más o menos, hacer una conjetura de cuál era la temperatura hace, pues eso, 300, 400, 500 años. Los científicos consiguen hacer esto, ¿no? Entonces, la línea azul básicamente son, digamos, las
el cálculo que hacen estos científicos de cuál podría ser la temperatura en estos años anteriores. Como pueden ver, los años están colocados aquí en el eje horizontal. Y la línea negra, básicamente, lo que es una línea de tendencia. Es como si calculásemos el promedio de todas esas temperaturas y nos muestra más o menos la orientación de esa línea. Es lo que en inglés se llama el smooth, ¿no? Es un poco de por dónde va esa temperatura. Para darnos una idea de que, básicamente, y es la historia que nos cuenta el gráfico, la historia que nos cuenta es que entre el año 1000 y el año 1900, más o menos, las temperaturas globales variaban, pero variaban dentro de un rango más o menos razonable. Pero llegamos al principio del siglo XX, y por los combustibles fósiles y la industria, etcétera, de repente se dispara de una forma muy radical las temperaturas globales. Hay otro aspecto también muy interesante en este gráfico, que es esta banda de color gris. ¿Qué es esa banda de color gris? Eso es el nivel de incertidumbre de los datos, que es un tema al que voy a volver después. Posiblemente al final del día, hoy o mañana, lo importante que es, sobre todo para los periodistas, considerar siempre la incertidumbre de los datos, que es una cosa que a veces nos olvidamos de mostrar y a veces es, en muchas ocasiones, es fundamental para contar una historia de forma adecuada. ¿Qué pasa? Que claro, como para poder estimar estas temperaturas tienen que usar esas variables proxy, esas variables proxy son muy imperfectas, o sea, no sabemos que era exactamente esa temperatura. Entonces, para ser un poco, para crear algo que sea veraz, tenemos que mostrar al lector ese nivel de incerteza. Lo que nos están diciendo es, mi mejor conjetura es que la temperatura de este año pues estaba aquí, pero podría ser un poco superior o un poco inferior, ¿no? Eso es básicamente lo que nos están diciendo estos científicos, que no tienen una seguridad, una certeza absoluta de cuál podría ser la temperatura dentro de estos años. Bueno, la visualización, como podemos ver, lo que hace es mostrarnos patrones y tendencias que no se pueden ver, básicamente cuando vemos los datos de forma solamente numérica. Y esto me lleva a hablar un poco de las dos, digamos, de los dos objetivos principales de la visualización, los dos propósitos principales de la visualización. La visualización se puede usar para extraer significado de los datos, y es algo que los estadísticos y científicos hacen de forma constante para analizar esos datos, o se puede usar para la comunicación de esos mismos datos. En este caso, este gráfico se usó para los dos objetivos, ¿no? Hay un libro maravilloso que se publicó hace poco, está disponible online de forma gratuita, que se llama R para las ciencias de datos, de Hadley Wickham. Hadley Wickham es uno de los cerebros principales por detrás del lenguaje de programación R, que es un lenguaje de programación que yo uso habitualmente para hacer visualización. Y en ese libro él muestra ese diagrama, le llama el diagrama de la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos, él dice básicamente que se consiste en generar datos, importarlos, limpiarlos, transformarlos y luego que cobren sentido esos datos, ¿no? Transformarlos. Y aquí pone un ciclo, hacer el modelo de los datos, etcétera, y ahí pone visualización. ¿Visualización para qué? Visualización para explorar esos datos, para descubrir tendencias y patrones en los datos. Pero una vez que uno entiende esos datos, los ha analizado, entiende de qué van, entiende cuál es la historia y tal, puede usar también la visualización en esa parte de la comunicación, ¿no? Para mostrar esos datos al gran público, ¿no? Bueno, debido al poder de la visualización se está convirtiendo en un lenguaje, como decía antes, más o menos universal. Una característica de este gráfico, por cierto, es que, y esto se vio debido a la polémica que creó este gráfico cuando se publicó, porque lo atacaron los escépticos del cambio climático, atacaron este gráfico y tal y cual. ¿Por qué atacaron este gráfico? Porque este gráfico es muy persuasivo, es decir, muestra perfectamente, sube de forma muy radical. La forma en la que lo explico cuando muestro esto en Estados Unidos es que una vez que este gráfico, ustedes lo ven, ya no pueden olvidarlo más. Esa tendencia es tan clara, es tan clara, que se queda como grabada en la mente, si uno entiende bien cómo leer el gráfico, lógicamente, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que la visualización se está convirtiendo en un lenguaje, digamos, muy potente, ¿no? Bueno, antes de meterme en esa cuestión, me gustaría hacer un pequeño ejercicio, antes de comenzar. Este pequeño ejercicio consiste en lo siguiente. Les voy a mostrar unos números, voy a pedirles que cojan su cuadernillo y su bolígrafo y tal, y les voy a pedir que intenten visualizar estos números de la mayor cantidad de formas posibles, que lance su imaginación a volar y a ver cómo se les ocurre que podríamos visualizar estos números, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio en 10 minutos solamente, es un ejercicio muy rápido. ¿De dónde viene el ejercicio? El ejercicio viene de un libro. Le voy a recomendar un montón de libros hoy, ya he empezado, le voy a recomendar otro. Hay un libro maravilloso de un economista
que se llama Richard Thaler, que se llama, el libro se titula Misbehaving, The Making of Behavioral Economics, ¿no? La economía del comportamiento, ¿no? Es un libro de ciencia popular, muy bien escrito, muy divertido. Bueno, él en un capítulo del libro explica una anécdota que a él le pasó con sus estudiantes, ¿no? Durante muchos años, Thaler, que da clases, es un profesor, pues le daba a sus alumnos exámenes, y él ponía las notas de esos exámenes en una escala de 0 a 100. 0 es un cero absoluto, un suspenso total, y 100 sería pues un sobresaliente o una matrícula de honor, básicamente, ¿no? Y durante los años él daba las notas y tal, y descubrió que los estudiantes, aquí creo que pasa también en España, pero en Estados Unidos los estudiantes al final de cada semestre pues le hacen evaluaciones de los profesores, ¿no? Dan su opinión sobre las clases y tal, y Thaler vio en esas evaluaciones de los estudiantes que los estudiantes se quejaban mucho de las notas, que las notas eran bajas. Ay, es profesor Thaler, sus clases son muy interesantes, pero los exámenes son muy difíciles, no obtuve la nota que quería obtener y tal y cual. Entonces Thaler decidió echar una ojeada a las notas que iba poniendo a lo largo de los años y calculó el promedio de las notas. Y veo que el promedio de notas era 72, 72 sobre 100, eso es el promedio. Esto no sé si era, por cierto, la media o la mediana, pero eso es completamente ajeno al ejercicio, no importa tanto, digamos que es un promedio, ¿no? El promedio de las notas era 72. Entonces Thaler decidió hacer un experimento. Un semestre decidió que iba a cambiar la escala en la que medía las notas de los estudiantes. La nota más baja iba a continuar siendo 0, por cierto que cuando cambió la escala la nota media subió a 96, la nota promedio. Entonces, la nota mínima era 0 y la nota máxima iba a ser 137. 137 era la matrícula de honor. Y ahí, cuando empezó a hacer los estudiantes, esta evaluación, a partir de esta escala, el promedio se volvió 96 y el resultado fue que las evaluaciones al final de cada semestre empezaron a ser muy positivas. Los estudiantes estaban muy felices. Y ahora he obtenido una nota, pues estoy muy contento con mi nota y tal y cual. Entonces, la pregunta es la siguiente. 72 sobre 100... ¿es una nota mejor o peor que 96 sobre 137? Es difícil de calcular, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cuando tratamos con números redondos es muy fácil. 72 sobre 100 sabemos que básicamente son casi 3/4, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos. Pero ¿y 96 sobre 137? Bueno, pues 96 sobre 137, bueno, o sea, 72 sobre 100 es 72%, ¿no? 96 sobre 137 es 70%. Entonces los estudiantes estaban más felices obteniendo notas ligeramente menores que en el caso anterior, ¿no? Porque, como les decía antes, 96 sobre 137 es una nota peor que 72 sobre 100. Pero ¿qué pasa? Que solamente entendemos eso si hacemos el cálculo aritmético mentalmente, ¿no? Bueno, entonces lo que les voy a pedir que hagan ahora es, en un pequeño ejercicio, que me intenten visualizar lo que les acabo de contar. Que me intenten visualizar de alguna forma que 96 sobre 137 es una nota ligeramente peor que 72 sobre 100. Imaginemos que ustedes quieren contarle esta historia a alguien, pero en vez de contarle de forma numérica, la quieren contar de forma gráfica. ¿Qué tipo de gráfico estadístico o qué tipos de gráficos estadísticos ustedes podrían crear para mostrar que 96 sobre 137 es peor que 72 sobre 100? Entonces, en los próximos 10 minutos les voy a pedir a cada uno de ustedes que coja un papel, un bolígrafo, y empiecen a dibujar la mayor cantidad de formas posibles de visualizar estos cuatro números comparados en los pares. ¿De acuerdo? 10 minutos. Vamos a ello. 96 sobre 137 siendo peor que 72 sobre 100. O al revés, 72 sobre 100 siendo una nota ligeramente mejor que 96 sobre 137. No hay respuestas correctas o incorrectas, hay muchísimas formas diferentes de visualizar estos números. Vamos a ver qué se les ocurre. Si quieren comentarlo con compañeros o compañeras al lado, siéntase con libertad de hablar.
Creo que 10 minutos es un poco excesivo, vamos a decir 5. Continúan por un par de minutos más. Bueno, vamos allá. ¿Qué se les ocurre? Venga, dígame. Formas de representar los datos. ¿Eh? ¿Una especie de barra? Sí. Sí. O sea, mejor no, peor nota y mejor nota, ¿no? Pondríamos aquí el 72, ¿no? Básicamente. O sea, pondríamos aquí la nota del primer examen, la nota del primer examen y la nota del segundo examen, ¿no? Primero y segundo examen, básicamente. Pondríamos nota mínima, nota máxima, que sería el 0, 100%, ¿eh? Y luego es donde estaría el primer examen y el segundo examen para ver que te hay una diferencia ligeramente, pues eso, una diferencia ligera entre los dos, ¿no? Una forma de representar. ¿Qué otras formas se les ocurren? Barras apiladas verticales sería otra posibilidad, ¿no? Parecido a eso, a lo mejor poner, pues yo qué sé, el primer examen, el segundo examen, también medido sobre un 100%, de la posible nota. Aquí pondríamos el 70 y el 72 y aquí pondríamos el 70, ¿no? 70 sería el primer examen y esto sería el segundo examen para ver que el segundo es un poquito inferior que el primero, ¿no? ¿Qué otras cosas? Sí. A ver, ¿cómo es eso? Déjame ver. ¿Tiene dibujado ahí? Déjame ver cómo es. El de la izquierda igual no se ve muy bien. Ese es de 100, el de la izquierda. Ese sería 100 y esto sería el 137,96. Sí. Es básicamente desapilar las barras. Sí, sí, sí. Sí, vale. De dos ejes. Sí. Dos ejes, sí, para que... Este se ve que está un poco más alto que ese. Que ese, sí, efectivamente. Es como las barras, pero desapilándolas, poniéndolas una a la otra. Claro, das el dato absoluto, ¿no? Claro. Sí, lo que estaba comentando es eso, que no poner solamente los porcentajes, sino también añadir el número absoluto, el número de que uno es 100 y otro es 137, ¿no? En los dos ejes, uno al lado del otro. ¿Qué otras cosas, qué otras formas de representar? Es más o menos lo que se está comentando. Sí. Sí. Yo estoy pensando todo el rato diferentes formas de exponer, me da igual cualquier gráfico, pero automáticamente mi cabeza va al porcentaje. Sí, sí. Mi relación es el 100. Claro. O sea, es como convertir es el máximo. El 37 al 100. Sí, sí. Cuando pongamos absolutos. Sí, sí. Es decir, a mí me gustaría encontrar otra forma que no traduzca porcentajes, pero no. No se puede. Bueno, se puede indirectamente, es decir, lo que podríamos hacer aquí también, bueno, voy a llegar a eso. Porque tengo otra opción yo aquí que podría a lo mejor acercarse a eso de ahí. Pero sí que es verdad, pues intentamos... Y a lo mejor es la forma correcta de hacerlo, ¿eh? Es poner las dos cosas a la misma escala para poder comparar una con otra, simplemente porque las escalas son diferentes, ¿no? Si usásemos la escala absoluta, no se podría comparar, porque una barra sería muy gran, mucho más, la segunda barra sería mucho más grande que la primera. Entonces el 96 sería más alto que el 72, con lo cual no lo podríamos hacer. Digamos que hay que normalizar esos datos de alguna forma, ¿no? Para poder compararlos, ¿no? ¿Alguna forma más de representar los datos?
Sí, gráficos de quesos, por ejemplo, sería, tendríamos la nota total, ¿no? Y luego tendríamos pues, el 72, estaría más o menos por aquí, ¿eh? Y luego el 70 estaría más o menos por aquí, ¿eh? Y llenaríamos eso. Y luego el 72, pues eso, estaría un poquito más bajo, ¿no? El primer examen y el segundo examen, ¿no? Hay un montón de formas diferentes de representar los datos, ¿no? Y a eso vamos a llegar dentro de un momento. Estamos intentando darles, cuando hacemos una visualización, básicamente lo que hacemos es darles forma gráfica, es como a los números, es decir, tomamos unos símbolos que son muy abstractos y los intentamos corporeizar, les intentamos dar forma física. ¿Por qué les intentamos dar forma física? Porque lo abstracto para el cerebro humano es muy difícil de procesar, por eso ustedes transforman esos números en porcentajes, porque les quiere dar una forma mental. Para poder compararlos los unos a los otros, ¿no? ¿Qué otras formas podría hacer? Bueno, las formas en las que yo lo transformé son parecidas a estas, ¿eh? En una de las lecturas que tienen ahí en la carpeta, muestro esas dos alternativas que son básicamente esto y esto. O sea, es básicamente eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahí en vez de poner los porcentajes puse los números absolutos, ¿no? Y haciendo hincapié en que el cero es el mínimo y cuál es el máximo también, ¿no? Pero es básicamente la misma opción que tenemos ahí. Yo no creo que podemos escapar de poner las dos cosas en la misma escala para ver que hay una diferencia realmente ligera. Luego, la decisión si ponemos esto en dos ejes diferentes o lo ponemos en un único eje, pues es una cuestión un poco más ya de estética, si quiere, o de tamaño del gráfico, ¿no? Si el gráfico es pequeño, pues a lo mejor lo condensamos todo en una única línea y si tenemos un poquito más de espacio, pues a lo mejor hacemos una línea para cada uno de los exámenes, examen 1 y examen 2, ¿no? Entonces, lo que hacemos en visualización, como les decía antes, es transformar esos números en objetos que podemos comparar y que funcionan también sin ningún tipo de etiqueta. Incluso aunque no le pongamos los números ahí, nuestros ojos perciben esa diferencia ligera, pero todavía interesante, entre esos dos exámenes, ¿no? Bueno, pues gracias a que la visualización es poderosa, funciona para este tipo de tareas, nos ayuda a ver cosas que no podemos ver o que nos cuesta ver o que nos cuesta visualizar mentalmente, De hecho, lo que hacemos en visualización muchas veces es lo que tenemos que visualizar en la cabeza, lo ponemos en el papel, porque eso es básicamente lo que hacemos en nuestra cabeza cuando intentamos comparar esos dos números, que es transformarlos en porcentajes, ¿no? Pero para poder compararlos los unos a los otros. Ese es uno de los motivos principales por los que la visualización se está convirtiendo poco a poco en un lenguaje adoptado por un montón de ciencias y de campos, etcétera, etcétera. Pero también por el gran público, también por el gran público. Hubo una encuesta hace unos años que la hizo ¿quién la hizo? El Pew Research Center, que es un centro de investigación en los Estados Unidos, hicieron una encuesta sobre el conocimiento científico de los estadounidenses. A todos nos gusta reírnos mucho del conocimiento de los estadounidenses, pero si esa encuesta se hiciese en España, yo creo que sería exactamente igual, ¿eh? Pues ¿la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? Y les sorprendería ver cuáles son las respuestas que dieron la gente que participó en esta encuesta. Pero bueno, una de las preguntas en esta encuesta era que le mostraban al lector un gráfico de dispersión, ¿eh? Esta encuesta tenía una muestra de 1.000 personas, creo que era, de diferentes niveles educativos, y les mostraron en una de las preguntas este gráfico. Esto se llama un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es un gráfico que nos muestra la relación entre dos variables, pues en este caso dos variables continuas, cuantitativas. En el eje horizontal tenemos el consumo promedio de azúcar, por país. Cada uno de estos círculos es un país. Entonces, la posición en el eje horizontal es proporcional al consumo en kilos, de azúcar promedio en cada uno de estos países por persona. Y luego, la posición de estos circulitos, cada uno es un país, la posición de esos círculos en el eje vertical es el número promedio de dientes podridos, de dientes cariados que tienen las personas en estos países. Entonces, el mensaje básicamente que esto nos transmite es que, en general, hay una relación entre el consumo de azúcar y los dientes, ¿no? La calidad de los dientes o la salud de los dientes, ¿no? Es básicamente el mensaje que nos transmite. Eso no quiere decir necesariamente que el consumo de azúcar lleve a tener más dientes cariados. Lo sabemos eso, pero el gráfico en sí lo único que nos muestra es que hay una relación entre las dos variables. Bueno, pues en esta encuesta, a nivel del país, a nivel de los países, en esta encuesta se descubrió
que cuando le hacían la pregunta a la gente de qué ve usted en este gráfico, se descubrió que el 63% de los lectores lo conseguían leer correctamente. Bueno, cuando se publicó la encuesta, el Pew Research Center, cuando publicaron los datos, se alarmaron mucho, porque se enfocaron en el vaso medio vacío, en vez del vaso medio lleno. Dijeron, más de un tercio de los estadounidenses, casi el 40% de los estadounidenses, no sabe leer un gráfico de dispersión. Y eso es muy alarmante, porque el gráfico de dispersión, como les explicaré más tarde, no es un gráfico que se haya inventado ayer, es un gráfico, un tipo de gráfico que se lleva usando prácticamente desde el siglo XIX. Es un gráfico muy antiguo, muy tradicional en estadística, en ciencia, etc. Entonces es alarmante que casi el 40% de las personas no lo sepa leer. Pero también podríamos ver el vaso medio lleno, que es que casi 65% de las personas pueden leer un gráfico de dispersión. Cuando yo vi esta encuesta, de hecho, hablé con la gente del Pew Research Center y le dije, mira, yo creo, basado en mi propia experiencia, si hiciésemos esta encuesta cuando yo empecé mi carrera en el año 97, yo te aseguro que ese porcentaje sería muchísimo menor. Tal vez el 30% de las personas lo podrían leer, o el 40%. ¿Por qué? Bueno, porque hace 20 años era imposible ver en prensa, en periódicos, en revistas, etcétera, un gráfico de dispersión. Los periódicos publicaban básicamente los tipos de gráficos estadísticos más tradicionales, el gráfico de barra, el gráfico de línea y el gráfico de tarta, y ahí se acabó, no había nada más. Un gráfico de dispersión era una cosa como medio alienígena. Pero hoy en día, el New York Times, el Washington Post, periódicos en España, etcétera, publican gráficos de dispersión, no muy a menudo, pero los publican. Y eso lo que ayuda es a que el lector entienda un poco más la gramática de ese gráfico, cómo leerlo adecuadamente. Sobre todo, y a eso llegaré más tarde, si le ponemos una pequeña explicación al gráfico de cómo leerlo, cómo se lee este gráfico, ¿no? Cómo entenderlo, ¿no? Bueno, pues esto me lleva a pensar que el nivel de cultura gráfica en general está creciendo poquito a poquito, poquito a poquito, ¿no? Otro motivo por el que la visualización se está convirtiendo en eso, en un lenguaje que se está usando de forma más de forma masiva y en muchos ámbitos, es el papel de los divulgadores, el papel de gente que promueve el uso de la visualización. Mi divulgador preferido se llama Hans Rosling. Hans Rosling era un profesor de salud pública, de salud internacional, en Suecia. Por desgracia se murió hace un año. Y es uno, en mi opinión, uno de los mayores, uno de los mejores divulgadores científicos de la historia, y sobre todo de la historia de la visualización. Les voy a enseñar, muchos de ustedes probablemente hayan oído hablar de Rosling, pero para ustedes para los que no hayan oído hablar nunca de él, les voy a enseñar los 5 primeros minutos de la conferencia que lo hizo famoso. Este era un señor que era un médico, trabajó muchos años en África, en Mozambique y tal, y luego se volvió a Suecia. Y en Suecia creó una herramienta de visualización y dio una serie de charlas, particularmente en las conferencias TED, TED. Y en el año 2006 dio una charla que lo hizo una celebridad global. Y les voy a enseñar esos 5 primeros minutos y luego les voy a explicar por qué creo que esa charla y todas las que hizo a lo largo de los años es tan importante. Si les interesa leer más sobre Rosling, la página web de Rosling se llama gapminder.org y ahí en esa página pueden ver un montón de charlas que dio a lo largo de los años. Y les recomiendo que la visiten cuando tengan la oportunidad para inspirarse de cómo presentar datos de forma interesante, ¿no? Bueno, los 5 primeros minutos de esa charla los tengo aquí en una página web, pues los pueden encontrar en la página TED, y creo que los tengo subtitulados al español. Vamos a ver si... Ay, mira, ¿no? ¿Dónde tengo la...? Aquí lo tengo. A ver, vamos a ver, déjenme encargarlo de nuevo. Vamos allá. Sí, aquí está. Los 5 primeros minutos solo. Ah, necesito el sonido. ¿Está funcionando el sonido? No, ¿verdad? ¿Tenemos algún técnico que nos pueda conectar el sonido? Que antes estaba funcionando. Déjame ver, espera un segundo aquí. A ver si es problema esto de aquí en mi ordenador. Sonido. Extron, creo que va a funcionar ahora. Vamos a ver.
About 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students. That was after having spent about 20 years together with African institutions studying hunger in Africa. So I was sort of expected to know a little about the world. And I started in our medical university, Karolinska Institute, an undergraduate course called Global Health. But when you get that opportunity, you get a little nervous. I thought, these students coming to us actually have the highest grade you can get in Swedish college system. So I thought, maybe they know everything I'm going to teach them about. So I did a pre-test when they came. And one of the questions from which I learned a lot was this one. Which country has the highest child mortality of these five pairs? And I put them together so that in each pair of country, one has twice the child mortality of the other. And this means that it's much bigger the difference than the uncertainty of the data. I won't put you at a test here, but it's Turkey, which is highest there, Poland, Russia, Pakistan, and South Africa. And these were the results of the Swedish students. I did it, so I got a confidence interval, which was pretty narrow, and I got happy, of course. I had 1.8 right answer out of 5 possible. And that means that there was a place for a professor of international health and for my course. But one late night, when I was compiling the report, I really realized my discovery. I have shown that Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees. Because the chimpanzee would score half right. If I gave them 2 bananas with Sri Lanka and Turkey, they would be right half of the cases. But the students are not there. The problem for me was not ignorance, it was preconceived ideas. I did also an unethical study of the professors of the Karolinska Institute that hands out the Nobel Prize in medicine, and they are on par with the chimpanzee there. So this is where I realized that there was really a need to communicate, because the data of what's happening in the world and the child health of every country is very well aware. So we did this software which displays it like this. Every bubble here is a country. This country over here is, this is China. This is India. The size of the bubble is the population. And on this axis here, I put fertility rate. Because my students, what they said when they looked upon the world, and I asked them, what do you really think about the world? Well, I first discovered that the textbook was Tintin mainly. And they said the world is still we and them. And we is Western world, and them is third world. And what do you mean with Western world? I said, well, that's long life in small family, and third world is short life in large family. So this is what I could display here. I put fertility rate here, number of children per woman, 1, 2, 3, 4, up to about 8 children per woman. We have very good data since 1960 about, on the size of families in all countries. The error margin is narrow. Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives. And these were the developing countries. They had large families and they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still two types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see. We start the world. And this is all UN statistics that has been available. Here we go. Can you see there? It's China. They're moving against better health. They're improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries, and they get larger families, longer lives, but not larger families. The Africans are the green down here, they still remain here. This is India. Indonesia is moving on pretty fast. And in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there, but not Bangladesh. It's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning, and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries, and all the rest of the world moves up into the corner where we have long lives and small family, and we have a completely new world. La forma en la que les explico esto en Estados Unidos es que eso es como uno se vuelve famoso con un gráfico de dispersión. Porque después es espectacular, o sea, es un gráfico súper complejo, que la gente en general no estaba acostumbrada a ver de forma habitual,
pero explicado de una forma muy clara. Yo creo que Rosling es una figura súper importante en la historia de la comunicación, pero más en concreto en la historia de la visualización, porque ilustra muy bien un montón de principios de comunicación a través de gráficos. El primero es que, bueno, hay muchos, ¿por dónde podría empezar? El primero es que mostrar los datos, solo mostrar los datos, sin explicarlos, muchas veces no es suficiente. Dependiendo de a quién a uno se está dirigiendo, no es suficiente mostrar los datos. Hay que ponerlos en contexto y a explicarle al lector por qué es interesante, por qué son interesantes esos datos. La forma en la que explico esto es la forma siguiente. Pues sé que muchas veces, por ejemplo, los estadísticos, los científicos, son un poco reacios a hacer este tipo de presentaciones tan, pues eso, explicando los datos, ¿no? La forma en la que explico es la siguiente. Si uno es un científico, un estadístico, y le está mostrando esos datos a otros estadísticos y a otros científicos, es suficiente poner el gráfico y dejar que los estadísticos saquen conclusiones. ¿Por qué? Porque compartimos con nuestra audiencia una serie de conocimientos, una base de conocimientos común. Le mostramos los datos y esas personas van a poder extraer de esos datos los mensajes adecuados. Pero si le mostramos exactamente el mismo gráfico al público en general, no podemos asumir que ese público va a tener el mismo nivel de conocimientos que nosotros tenemos. De tal forma que, además de mostrar los datos, tenemos que hacer un poco un esfuerzo de explicar por qué esos datos son importantes, ¿por qué nos entusiasman esos datos? ¿Por qué nos llama la atención las historias que esos datos esconden? Y destacarlas de alguna forma. En el año 2012 entrevisté a Rosling. Yo estaba viviendo en Brasil, Rosling estaba en Suecia, y yo lo entrevisté para mi primer libro, lo llamé por teléfono, estuvimos hablando como 2 o 3 horas. Muy generoso con su tiempo y tal, hablaba así por teléfono, con ese entusiasmo, esa fuerza y tal, súper interesante. Yo le pregunté, profesor Rosling, ¿dónde usted saca esa inspiración para presentar datos de esta forma, ¿no? Y me dijo, bueno, yo cuando volví de África y empecé a dar clase en el Karolinska Institute, pues empecé a ir a presentaciones académicas y me moría de aburrimiento, me dormía en las presentaciones académicas porque los otros profesores que presentaban sus datos simplemente me mostraban los datos en pantalla, se quedaban al lado de la pantalla así, con los brazos cruzados y me decían, como pueden ver en mis datos, pues yo no lo veo, enséñemelo. Entonces decidí, cuando iba a presentar datos al gran público, ponerme delante de los datos y transformarme en parte del gráfico, poner esos datos en contexto. Si se fijan, lo que Rosling hacía era transformarse en, digamos, las anotaciones del gráfico. Usaba sus dedos para señalar las cosas importantes, para mostrar la dirección de los movimientos de esos círculos, de esas bolas. Hacía paréntesis con sus dedos. Fíjense en los países africanos, fíjense en los países tal, 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 tal. Señalaba las cosas importantes de los datos. Y me dijo, una cosa que hice fue también imaginarme que cuando estaba presentando datos, no estaba presentando datos. Me empecé a imaginar que cuando estaba haciendo estas presentaciones, estaba retransmitiendo un partido de fútbol. De esa forma me imaginé que cómo hacer los datos un poco más interesantes, ¿no? Y realmente se ve ese estilo de presentación, ¿no? Otra cosa que hizo, es, un poco volviendo a lo que les decía antes, es mostrar el entusiasmo. Él se sentía entusiasmado por estos números, por las historias que estos números contaban, e intentaba transmitir eso con el tono de voz. El uso del tono de voz también es súper interesante también, ¿no? Y también es una fuente de inspiración, por cierto, para aquellos que estén interesados o interesadas en crear gráficos para televisión. Por ejemplo, esto es una forma muy interesante de presentar datos en televisión, no simplemente mostrarlos, sino también ponerlos en contexto, a veces con un presentador, con una persona. Porque cuando le ponemos a los datos una cara, esos datos de repente se vuelven un poco más humanos, un poco más entendibles, un poco menos abstractos, ¿no? Le estamos dando a esos datos una cara más concreta, ¿no? un aspecto más concreto. Bueno, pues Rosling es una de las personas, yo creo, que ayudó más a hacer la visualización de datos más popular. Antes de morirse, por cierto, escribió un libro que se llama Factfulness, que es súper interesante, ¿no? El libro, de hecho, cuando uno lo lee, parece como que está oyendo a Rosling hablar. Lo escribió con el mismo tono, con ese mismo tono de voz, pues casi juvenil, así colorido y tal. Otro de los motivos por los que la visualización se está volviendo, pues eso, un lenguaje más universal, es el papel de los medios de comunicación.
aquí en España medios de comunicación que usan la visualización de forma constante. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? El New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, ProPublica. Está pasando en todos los países de los que yo tengo constancia. En Brasil también, por ejemplo, hay medios de comunicación que son la visualización de forma constante. En los últimos años, de hecho, ha habido un crecimiento muy grande en el uso de la visualización y también en la prominencia que esa visualización tiene en las páginas de los diarios y en las páginas online, en las páginas web de los diarios. Antes era relativamente difícil ver mapas y gráficos estadísticos en la primera plana de esas páginas web, pero hoy prácticamente sucede cada semana, un día, casi siempre hay algún tipo de gráfico pues en las primeras de estos medios, ¿no? Hay otros medios de comunicación en Estados Unidos también muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, Axios.com es un medio de comunicación solo online, que lo lanzaron hace un año y usa visualización pues muy habitualmente. O 538 es un medio de comunicación que lo lanzó un estadístico que se llama Nate Silver, que se hizo muy famoso hace algunos años, y tiene ese medio de comunicación en el que hace pues predicciones de elecciones, de resultados de partidos de fútbol americano, béisbol y ese tipo de cosas, ¿no? Y es un medio de comunicación muy popular. ¿Por qué medios como estos están invirtiendo más en visualización? Bueno, pues porque a través de las analíticas internas están viendo que la visualización funciona. A los lectores les gusta ver gráficos, ¿no? Los gráficos atraen. De hecho, hace poco, por ejemplo, la revista The Economist empezó a incluir en las páginas impresas de la revista una sección que se llama Graphic Detail. Si compran la revista esta semana, probablemente habrá algún gráfico en esa sección. Está en la parte posterior de la revista. Graphic Detail era una sección que existía solo en la página web del Economist, pero se volvió tan popular, ¿eh?, en la página web, que decidieron trasladarla también a la revista impresa. Como les decía antes, la visualización es popular en los medios de comunicación y en las analíticas han visto, por ejemplo, medios de comunicación como el New York Times, han visto que algunas de las historias más populares que han publicado son visualizaciones de datos. De hecho, la historia más vista, jamás vista, en el newyorktimes.com, en la página web del New York Times, en la historia de la página web del New York Times, la historia más vista es una visualización de datos. Esa visualización de datos se llama el mapa de los dialectos. Les voy a enseñar cómo funciona esto, porque es un ejemplo interesantísimo de visualización, que de hecho se podría hacer aquí en España también. Ahora os voy a explicar por qué. Bueno, pues esa página, como pueden ver, tiene un título bastante peculiar. En inglés se leería How you all use and you guys talk. ¿Cómo ustedes hablan? ¿Cómo vosotros habláis, ¿no? Y lo primero que uno ve no es una visualización, lo primero que uno ve es una pregunta. Le hace una pregunta a esta aplicación, esta página le dice, cuando tú quieres llamar la atención de un grupo de personas, para invitarlas a cenar o para que vengan a charlar contigo y tal, ¿qué es lo que dices? ¿Cómo los llamas? Dices, hey, you all, come over here. Vosotros, venid para acá. You all es lo más tradicional, quiere decir todos vosotros, ¿no? You all. Dices you all, dices use, porque hay partes en Estados Unidos que la gente dice use, hey use, come over here. O dices you lot, o dices you guys, o dices junes, jeans, you, other, or y'all. Y'all es muy tradicional en el sur de Estados Unidos. Comprimen la palabra you and all en una única palabra que es yo. Y yo viví en el sur de Estados Unidos. Fui profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Y a veces cuando hablo muy rápido en inglés, comprimo el you all y digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo yo a veces. Pues voy aquí y digo, bueno, pues digo yo, ¿no? Lo pongo aquí yo, hago aquí y me dice, bueno, pues si usted dice yo, la gente que habla como usted, vive en esta región de Estados Unidos. Aquí en este pequeño mapa, cuanto más rojo es el color, más la gente habla como usted, y cuanto más azul es el color, menos la gente habla como usted. Porque y'all no se dice, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, y'all se considera un coloquialismo, y casi no se, es un coloquialismo que no se usa, básicamente, ¿no? Y luego, me hace otra pregunta, después de mostrarme ese mapa, me dice, ¿cómo usted llama al bocadillo largo, que contiene lechuga, tomate y otros fríos, ¿no? Otros productos fríos dentro. Dice soup, dice grinder, hoagie, hero, poor boy, bomber, Italian sandwich, baguette, sarni, no tengo una palabra para eso, o otro, ¿no? Yo no tengo una palabra. Bueno, pues yo uso sandwich, pero ninguna de estas me funciona, ¿no? No digo nada de esto. Tal vez baguette, es decir, baguette. Hago aquí y me dice, bueno, pues ahora ya no sé dónde usted vive.
lo que es muy lógico, porque lógicamente yo no soy hablante nativo de inglés en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A donde quiero llegar es que cuando uno responde más y más preguntas, ese mapa cambia. Por ejemplo, ahora me pregunta, ¿cómo usted pronuncia las palabras Mary, Mary and Mary? Las pronuncio exactamente igual, ¿no? Pero hay gente en Estados Unidos que las pronuncia diferente. A veces marca más las R, dice Mary, pero yo las pronuncio igual. Entonces voy a poner aquí, todas las tres se pronuncian igual, las pronuncio todas igual. Y ahora me dice, ahora usted puede vivir donde sea, ¿no? No sé exactamente dónde vive, pero podría vivir en cualquier parte de Estados Unidos. Bueno, pues hay 25 preguntas, ¿no? Y uno las va respondiendo, y a medida que va respondiendo a esas preguntas, cuanta más preguntas responde, más preciso se vuelve el mapa. Hasta el punto de que, por lo que me han comentado algunos estudiantes, les voy a enseñar lo que pasa al final. Cuando uno acaba respondiendo todas las preguntas, lo que acaba obteniendo es eso. Eso no es mi mapa, es el mapa de otra persona, el mío era diferente, pero ese es el mapa de una persona que respondió a todas las preguntas. Lo que uno obtiene es un mapa que le dice a uno dónde vive la gente que habla como uno mismo, ¿no? Dónde está la gente que habla el mismo dialecto de inglés americano que habla uno mismo, ¿no? Por lo que me han contado mis estudiantes, que son nativos allí, hablantes de inglés en Estados Unidos, que es muy, muy, muy preciso. Es decir, está tan bien hecho esto que básicamente le marca exactamente dónde uno está viviendo basado en el dialecto que uno habla, ¿no? Bueno. Por cierto, si les interesa un poco de cómo se creó esto, este proyecto lo crearon en colaboración entre dos diseñadores de New York Times y un lingüista cuantitativo. Este lingüista, que trabaja en la Universidad de Carolina del Norte, fue el que hizo una encuesta gigantesca en todo Estados Unidos, se reunió un montón de datos sobre los diferentes dialectos, eso lo cuantificó y a partir de eso pues fue como crearon esta aplicación interactiva, ¿no? Bueno, ¿por qué esta historia? Es la historia más popular jamás, la más vista, jamás publicada en el newyorktimes.com. ¿Por qué? Yo tengo diferentes explicaciones, diferentes conjeturas. La primera es que es muy interesante. Si uno vive en Estados Unidos y oye los diferentes dialectos de Estados Unidos, es interesante conocer eso en Estados Unidos. Se aprende mucho. Respondiendo a las preguntas de esta aplicación de forma más o menos aleatoria, se descubren un montón de cosas diferentes, ¿no?, sobre cómo la gente habla en Estados Unidos. Entonces, es un motivo. La historia en sí es interesante. El asunto del que trata la historia es interesante. Pero luego, el propio diseño es muy interesante también. De hecho, aplica una regla muy importante del diseño de interacción, que es la regla del feedback. Por cada acción tiene que haber una reacción. Imagínense que esta encuesta, por ejemplo, me hace las 25 preguntas, pero no me enseña nada hasta el final. Bueno, pues si hacemos eso, vamos a perder a todos los lectores. Al final, solamente un pequeño porcentaje de los lectores van a llegar al final. ¿Pero qué hicieron aquí? Lo hicieron completamente diferente. Cada vez que uno responde la pregunta, se actualiza el mapa. Nos da una pequeña recompensa, que es una estrategia que se usa mucho en los videojuegos. Cada vez que hacemos algo, nos sube un nivel, o nos da una nueva arma, o nos da más poderes, o lo que sea, ¿no? Es una estrategia de videojuegos, el principio de feedback, ¿no? Y luego también, yo creo, es interesante porque le muestra a uno dónde uno está, dónde estoy yo, ¿no? Y eso es una regla en diseño de visualización que a mí me gusta llamar el factor yo. Y me parece que es una regla súper importante, el factor yo. ¿Y qué es lo que quiero decir por el factor yo? El factor yo es que yo tengo la intuición de que los gráficos se vuelven más interesantes cuando los humanizamos de alguna forma. Por eso Hans Rosling se volvió tan popular, tan famoso, porque humanizaba los datos. Nos hablaba de las personas que se escondían por detrás de esos datos. Miren la cantidad de cómo creció la expectativa de vida, la esperanza de vida de China, o la epidemia de SIDA en estos países y tal, en África, etc. Nos estaba hablando de las personas que se escondían por detrás de los gráficos. Pero podemos ir más allá, podemos ir al nivel más granular, más individual de los datos. ¿Dónde estoy yo? La forma en la que explico yo esto cuando doy estas clases es la siguiente. Imagínense, por ejemplo, que uno quiere hacer una historia sobre la distribución de riqueza en un país, ¿no? Le puedo decir a ustedes, pues yo qué sé, la riqueza o el salario, yo qué sé, el salario promedio en Estados Unidos son $50,000 al año, ¿no? El salario promedio de una familia creo que es un poquito mayor que eso, $50,000 al año, ¿no? Les puedo informar sobre eso o les puedo mostrar la distribución, ¿no? Podría hacer un tipo de gráfico que se llama un histograma, que más o menos, en el caso de Estados Unidos, se va más o menos así,
una cola muy larga, muy larga, muy larga, muy larga. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Bueno, pues esto, la altura de esto es la cantidad de familias que están en cada uno de estos bloques de salarios, desde los muy pobres que ganan entre 0 y 1.000 dólares, 2.000 dólares, a 50.000 dólares, la escala aquí la tenemos que hacer un poco mejor, hasta que llegamos a, pues, a 1.000 millones de dólares o más, ¿no? Entonces, la altura de esto es proporcional al número de familias que están en este bloque, al número de familias que están en este bloque, al número de familias que están en este bloque, y vemos que la gran cantidad de familias, la mayor cantidad de familias tienen unos salarios pues, de entre 40.000 y 60.000 dólares. Eso es más o menos cómo se ve la distribución de salarios en Estados Unidos, con esa cola tan larga, tan larga, tan larga, porque hay familias en Estados Unidos pues que se salen de la curva, lógicamente, porque hay muchos billonarios, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Pues podríamos hablar de esto así, mostrando simplemente la distribución. Y el gráfico estaría bien, no hay nada incorrecto en ese gráfico, ¿no?, en ese histograma. Pero, ¿y si le añadimos un toque más personal? ¿Y si antes de mostrar el gráfico le preguntamos al lector, ¿cuánto usted gana al año? Pues yo gano, yo qué sé, 40.000 o 50.000 dólares, ¿no? Y ahí lo que nos muestra es no solo la distribución de los datos, sino me dice, usted está aquí. Y este porcentaje de personas ganan menos que usted y este porcentaje de personas ganan más que usted. Eso es el toque yo, ¿eh? Ese es el factor yo. Yo tengo la intuición de que cuando uno introduce, coloca ese factor yo, los gráficos inmediatamente se vuelven más interesantes. ¿Por qué? Porque los estamos poniendo en contexto de la propia vida de la persona que está leyendo ese gráfico, ¿eh? Que está leyendo ese gráfico. Sí. Pero cuando estás leyendo, es lo más interesante para ti misma. Sí, claro. No para el resto de... Pero es usted quien lo está viendo, claro. Es usted quien lo está viendo, claro, sí, sí, efectivamente, para el propio lector que lo está viendo. Pero el gráfico cambiaría cada vez que lo ve. Si lo veo yo, sería diferente, ¿eh? Yo estaría o mayor o menor que usted, ¿no? Se vuelve más personal, digamos, ¿no? Claro, en su despacho. En una audiencia general, no, claro. Sí, sí. Si lo estamos presentando, por ejemplo, yo aquí, no pondría el factor yo, ¿no? No me pondría yo mismo. Pero si lo está consumiendo uno individualmente, básicamente, ¿no? Esta estrategia del factor yo se está viendo cada vez más en los gráficos, ¿no? De hecho, incluso a veces lo que se hace es preguntarle al lector cosas, ¿no? Pues imagínese, le voy a mostrar a usted la tasa de desempleo, ¿no? El nivel de desempleo de un país. Pero antes de mostrarle el nivel de desempleo, le pregunto, ¿cuál cree usted que es el nivel de desempleo, ¿no? Hay un ejemplo que se publicó hace algún tiempo, se lo voy a mostrar aquí, que es el siguiente. ¿Cómo cambió la economía durante la presidencia de Obama, ¿no? Y aquí me dice, durante el presidente Obama, la tasa de desempleo, el porcentaje de desempleados, ¿cuánto era, ¿no? Pues esto es la presidencia de Bush y esto es la presidencia de Obama. Y le pregunta a uno que lo dibuje, que dibuje la línea, ¿no? Pues voy a venir aquí, bueno, pues voy a hacer una cosa súper exagerada, ¿eh? Voy a hacer algo así. Y luego dice, bueno, pues compárame con la realidad. Y ahí me muestra cuál es la realidad, ¿no? Es un poco, le deja a uno jugar con los datos, ¿no? Esto es un poco una extensión de ese factor yo, ¿no? Esto es el número de inmigrantes, ¿no? Yo no tengo ni idea de cuánto, pues a lo mejor cayó, no lo sé. Vamos a ver cómo, pues no, creció y luego cayó un poquito, ¿no? Deja uno comparar la realidad con la percepción que uno tiene, ¿no? Y luego a veces incluso hay algunos gráficos que le dejan a uno generar los propios datos, ¿no?, del propio gráfico, ¿no? Uno de los más famosos que se publicaron hace poco es este de aquí, que es sobre Juego de Tronos, que es buenos, malos, feos o guapos, vamos a crear un gráfico de Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos es la serie de televisión tan famosa del HBO. Pues nada, venimos aquí y tenemos todos los personajes de Juego de Tronos y una serie de ejes, ¿no? Y entonces lo que nos dice es, arrastre los personajes de Juego de Tronos a esos dos ejes. El eje horizontal es si esa persona es más malvada o buena, y el eje vertical, la posición del eje vertical, es si esa persona es guapa o si es fea, ¿no? Si esa persona es guapa o fea, ¿no? Pues nada, yo me vengo aquí, agarramos a Daenerys Targaryen, pues que es bastante guapa, y no sabemos si es buena o mala, la voy a poner aquí, más o menos neutral. Este tipo es muy feo, pero es bueno. Ese tipo es muy bueno y muy guapo. Me pone acá. Jaime Lannister, bueno, solía ser muy malo, pero ahora no lo sabemos, lo voy a poner aquí neutral. Esta la es muy mala, es muy guapa, la vamos a poner aquí. Luego esta aquí es malísima, la vamos a poner aquí. Este tipo es malo, 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 lo vamos a poner acá. Esta no lo sabemos, es neutral, bastante guapa. Entonces digamos que vamos colocando todos los personajes uno a uno, y cada vez que arrastramos estos personajes aquí,
Esto lo que está haciendo es generar datos, ¿eh? Esto está generando nuestros propios datos. Estos propios datos, ¿eh?, el New York Times los agarra, los junta, ¿eh?, en su base de datos, y luego nos podemos comparar a nosotros mismos, ¿eh?, con las respuestas de otras personas, ¿eh? Vengo aquí, hago clic aquí y me deja compararme mis propios resultados con los resultados de otras personas, ¿no? Cómo otras personas, otros lectores, ven a esos personajes. Como pueden ver, la mayoría de las personas, por ejemplo, en el caso de este personaje, Jon Snow, lo considera un poquito más malvado y un poquito más feo de lo que yo lo consideraba, ¿no? Bueno, esto es una tontería, parece una tontería, ¿no? Pero no lo es, no lo es. Imagínense este tipo de estrategia aplicada a asuntos más importantes, ¿no? A asuntos más, pues, de interés público, ¿no? No se centren tanto en el contenido del gráfico, sino en las ideas que este gráfico transmite, que es, a veces, no siempre, lógicamente, pero a veces, si es posible dejar que el lector interactúe un poco con los datos, o genere incluso sus propios datos y los compare con la realidad, eso le da una capa adicional de interés al propio gráfico, porque mete al lector dentro de los datos, lo hace partícipe de esos datos de alguna forma. Este gráfico, por cierto, cuando se publicó, En la primera semana después de publicarse, ahora ya no lo hacen, pero el New York Times en la primera semana le decían cuántos lectores habían respondido a esta encuesta, ¿eh? Y solo en la primera semana habían respondido más de 200.000 personas. Más de 200.000 personas habían respondido a esta encuesta, que parece tan tonta, ¿no? Eso le muestra a ustedes, pues yo creo, muestra un poco el interés que este tipo de gráficos genera. Este tipo de estrategia se está usando más y más en asuntos más serios. Por ejemplo, la Oficina del Presupuesto del Congreso en Estados Unidos creó un simulador del presupuesto militar hace algún tiempo, ¿no? Esto es la página web. Yo estoy haciendo una consultoría constante con la Oficina del Congreso, del Presupuesto del Congreso, y esto es esto no lo creé yo, por cierto, esto lo crearon antes de que empezara esta consultoría, pero es una herramienta que le permite a uno jugar con, pues eso, cambiar la cantidad de fuerzas, ¿eh?, militares que hay en Estados Unidos, ¿eh?, y luego le permite a uno ver cómo esa variación de las fuerzas militares, ¿eh?, modifica el presupuesto. Si lo baja o lo sube, pues esto sería la cantidad de portaaviones, ¿eh? Si lo reducimos, pues lógicamente cae ese presupuesto militar, ¿no? Las fuerzas aéreas, bueno, pues ahora tenemos 16,3 aviones de ataque A-10 o lo que sea, ¿no? Aquí podremos reducirlo para ver si conseguimos reducir el presupuesto militar, ¿no? Y aquí, pues eso, hay varios programas, lo podemos aumentar, lo podemos reducir, y como podemos ver, cada vez que variamos algo, pues un poco como jugar a la guerra, básicamente, ¿no? E intentar equilibrar el presupuesto. Esto es el factor yo, un poco, ¿no? A usar herramientas que son casi como de videojuegos, ¿no? La visualización, por cierto, también está siendo aplicada a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, un área que sería, incluso se consideraría un poco ajena al pensamiento cuantitativo, como serían las humanidades, ¿eh?, también está empezando a usar visualización. Hay toda un área de las humanidades que se llaman las humanidades digitales, ¿eh?, que están empezando a usar también visualización de datos, ¿eh? Hay un autor, por ejemplo, en Estados Unidos, se llama Ben Schmidt, que es un historiador, y que colecta datos, junta datos históricos y crea gráficos a partir de esos datos. Hace estudios, por ejemplo, pues de el tráfico de esclavos en Estados Unidos, comercio entre diferentes países. Creo que esto es un mapa que hizo de las rutas comerciales en el siglo XIX, ¿eh? Juntaba pues esos registros de barcos del siglo XIX, de dónde partían, a dónde iban, el trayecto, ¿eh? Y eso lo juntó en una base de datos, ¿eh?, y luego los analizó y luego los visualizó. Hizo también este proyecto de aquí, que es el lenguaje de género de las reseñas de profesores. Hay una página web en Estados Unidos que se llama Rate My Professor, dale nota a mi profesor. Y es básicamente una página en la que cualquier estudiante puede ir y escribir una reseña de su propio profesor, ponerle nota a su profesor, y eso se hace público. Entonces, lo que hizo Ben Schmidt fue, escrapeó esos datos, fue ahí, en Python escribió un script para bajarse todos los datos de Rate My Professor, y analizó la frecuencia de las palabras que se usan más habitualmente, que los estudiantes usan habitualmente para calificar a profesores mujeres, a profesoras mujeres y a profesores hombres. Y se ve una diferencia entre el uso de palabras súper interesante, a veces muy llamativa. Les voy a enseñar ese proyecto porque es súper interesante. Esta es la página de Ben Schmidt,
Y este es el proyecto del que le quería hablar. Bueno, pues aquí, ¿cómo sale este gráfico? El eje vertical son las diferentes disciplinas, ¿no? Tenemos ingeniería, computer science, química, matemáticas, y aquí arriba tenemos psicología. El eje horizontal es la frecuencia de las palabras, el uso de esa palabra por millón de palabras, ¿eh? En este caso, en las reseñas de Rate My Professors, de esa página, ¿no? Entonces, cuanto más hacia la derecha un puntito está, mayor la frecuencia de una palabra que se usa en las reseñas de profesores de diferentes áreas. Y luego, los círculos naranjas son profesores mujeres y los círculos azules son profesores hombres. El promedio, el uso promedio de esa palabra para profesores hombres o para profesores mujeres. Entonces, por ejemplo, la palabra funny, que puede significar dos cosas muy diferentes. Funny es al mismo tiempo divertido o extraño, ¿eh? Tienes una palabra muy polisémica. Depende mucho del contexto. Bueno, pues la palabra funny se usa mucho más habitualmente, los estudiantes la usan mucho más habitualmente para referirse a profesores varones que para referirse a profesores mujeres en todas las disciplinas, por algún motivo, ¿no? Les voy a poner otra palabra, una palabra con connotaciones muy, muy, muy negativas. Awful. O terrible, alguna cosa así, terrible, fatal, ¿no? Voy a poner aquí awful, que es malísimo, ¿no? Awful. Y fíjense cómo cambia el gráfico. Joder, ¿verdad? Joder. Cambia mucho, ¿verdad? Bueno, pues para eso sirve la visualización. Nos muestra esos patrones, nos ayuda a explorar esos datos, a descubrir cosas, ¿no? Los profesores mujeres en general son calificadas más que los hombres, en promedio, lógicamente, como awful, como terrible, fatal, ¿no? Horrible, ¿no? Sobre todo las profesoras que enseñan en física. En física son las peores, ¿no? Y aquí abajo, justicia criminal, ¿no? Vamos a poner otra palabra. Por ejemplo, pues no sé, entertaining. Entretenido. Vamos a ver si esa palabra se usa. Pues sí, sí que se usa. Y los hombres son más entretenidos que las mujeres. A juicio de los estudiantes. Siempre a juicio de los estudiantes, ¿eh? Vamos a poner otra palabra, por ejemplo, pues terrible, terrible, fatal. Terrible. Ahí cambia y vemos que los más terrible son las profesoras de ingeniería, por algún motivo, ¿no? Son las que se califican como más terrible, ¿no? Para los estudiantes. Bueno, pues eso, como pueden ver, también en las humanidades. La visualización, por cierto, también está apareciendo, ¿eh? En libros de divulgación se ve cada vez más, ¿eh? Hay un libro que se publicó hace unos años que a mí me gustó bastante cuando se publicó y que tiene visualizaciones pues bastante, bastante chulas, que se llama Dataclism. Creo que se lo tradujeron en España, pero no lo sé. De Christian Rother. Christian Rother es uno de los fundadores de una página web que se llama OkCupid. OkCupid es como Tinder, es una página de citas, ¿no? Si a uno le interesa pues conocer a una persona para salir, para ligar o lo que sea, pues puede usar esa página, OkCupid. O, de nuevo, parecido a Tinder, ¿no? Entonces, Rader es un científico de datos, ¿eh? Al mismo tiempo de ser uno de los fundadores de esta página. Todo el libro es de cómo OkCupid y otras páginas parecidas a OkCupid crean los datos, los recogen, los analizan y luego le crean visualizaciones a partir de esos datos. Y hay un capítulo en el que él habla de las preferencias de hombres y mujeres, ¿no? De cuando entran en OkCupid, uno crea un perfil. Bueno, pues yo soy un hombre de 44 años, me gusta mucho leer, me gusta mucho ir al cine y tal, entonces quiero conocer a una persona, una mujer, porque soy heterosexual, una mujer, pues que más o menos tenga los mismos intereses que yo y tal. Y a partir de ese perfil que uno crea en la página le empieza a mandar a uno propuestas de mujeres, en este caso, en mi caso, que le puede interesar conocer, ¿no? Para salir, o tomarse un café o lo que sea, o crear en algún momento un noviazgo o lo que sea, ¿no? Bueno, pues a través de diferentes técnicas, que en el libro más o menos se describen, ¿no? Se describen vagamente, no lo escribo con mucha especificidad, pero ellos consiguen conjeturar, ¿eh? Las edades de las personas que les parecen a una más atractivas, ¿eh? Basado pues, en la cantidad de tiempo que uno pasa viendo el perfil de otras personas, en dónde hace clic en la página, dónde coloca el cursor, etcétera, etcétera, si amplía la foto de otra persona o no, de las personas que se le proponen a uno. Si ampliamos la foto, ellos consiguen calcular cuál es la edad promedio que a mí más me interesa, ¿no? De las mujeres que a mí me resultan más atractivas, ¿eh? ¿Cuál es la edad promedio de esas mujeres? Y a partir de esos datos, Rader crea este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí se lee de la forma siguiente.
El eje vertical, es edad de mujeres, la edad de las mujeres. La edad de las mujeres es este eje vertical que tenemos aquí. Mujeres de 20, mujeres de 30, mujeres de 40, mujeres de 50, mujeres de 60 no entran, entra hasta 50. Y luego, los números que tenemos aquí son las edades de los hombres, las edades de los hombres que les parecen más atractivos a estas mujeres. Entonces, ¿cómo se lee el gráfico? En promedio, a las mujeres de 20 les parecen más atractivos los hombres de 23 años. A las mujeres de 30, en promedio, les parecen más atractivos los hombres de 30. A las mujeres de 40 les parecen, en promedio, más atractivos los hombres de 38, un poquito más jóvenes que ellas. Y a las mujeres de 50 les parecen más atractivos los hombres de 46 años, también un poquito más jóvenes que ellas. Vamos a hacer el segundo ejercicio del día. ¿Cómo va a ser el gráfico si invertimos los términos? Si ponemos en el eje vertical la edad de los hombres y los números rojos se corresponden a las edades de las mujeres que nos parecen más atractivos a los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Esta línea de aquí que tenemos, por cierto, es la línea de correspondencia. Como pueden ver, hay una cierta correspondencia entre las edades de las mujeres y las edades de los hombres que les parecen más atractivos a esas mujeres, ¿no? Cuanto mayor es la mujer, mayor es el hombre, los hombres en promedio que les parecen más atractivos. ¿Cómo va a ser el gráfico si es hombres y mujeres? Pues es así. Esto es una vergüenza. Siendo un hombre eso me parece una vergüenza, porque básicamente lo que quiere decir es que a los hombres de mi edad, que yo tengo 44 años, nos parecen muy atractivas pues mis estudiantes de 21 años, lo cual es, pues, da un poco de yuyo, ¿no? Bueno, les voy a explicar ciertas cosas sobre este gráfico, pues es importante, sobre todo para los periodistas, no tanto para los estadísticos. Este gráfico es muy divertido, etcétera, etcétera, pero también puede ser un gráfico muy engañoso, muy engañoso por varios motivos. Le voy a contar una anécdota. Yo este gráfico lo presento mucho en charlas, etcétera, porque me parece muy divertido, provoca muchas reacciones, a veces la gente se ríe, a veces la gente se indigna, dependiendo del tipo de persona. Pues todos los hombres son unos cerdos, lo cual es una realidad fehaciente. Y una vez, cuando presenté esto en una charla, al final de la charla me vino una señora, después de la charla, una señora pues de unos 50, 55 años, me dice, mire, es que yo he visto ese gráfico y me siento súper deprimida después de ver ese gráfico. Y yo, ¿y por qué? Dice, no, porque yo soy, no me considero divorciada o viuda. Yo soy divorciada, tengo 50 y algo años, y ese gráfico lo que me muestra es que nunca más voy a conocer, no voy a tener pareja nunca más, porque nadie me va a mirar. Y le dije, no, porque no me van a considerar atractiva, ¿no? Pues es lo que muestra el gráfico, a las mujeres, a los hombres de 50, a ver si por aquí, a los hombres de 50, se me ha bloqueado aquí, a los hombres de 50 pues le gustan las mujeres de 22, básicamente, ¿no? Entonces los hombres de mi edad pues no me van a mirar. Y le dije, mire, el gráfico tiene que marcarse una idea en la cabeza, que es la siguiente, y esto es algo que hablaremos más tarde cuando entren cómo los gráficos mienten, ¿no? Un gráfico muestra solo lo que muestra y nada más. Todo el resto de cosas son imaginaciones, son cosas que pasan aquí, no pasan en el gráfico. El gráfico no le está mostrando atractivo en general, le está mostrando atractivo físico inmediato, no atractivo en general. ¿Qué es lo que quiere decir? Por diferentes motivos, motivos culturales, motivos evolutivos, motivos o lo que sea, sabemos que en las especies animales, en los mamíferos en general, los hombres somos mamíferos, a los ejemplares masculinos, en general y en promedio, nos atraen más los ejemplares femeninos más jóvenes porque tienen un potencial reproductivo mucho mayor. Sabemos que eso puede ser un motivo porque los hombres se sientan más atraídos así por las mujeres más jóvenes. También puede haber motivos culturales, porque las imágenes de las mujeres en los medios, pues en general, pues mujeres, se muestran mujeres pues más jóvenes, delgadas, etcétera, en vez de mostrar pues cómo son las mujeres en realidad, o los hombres en realidad, pues gorditos, o muy flacos, o altos, bajos, o lo que sea, más feos o más guapos. Lo que se muestra en los medios son solamente personas muy guapas. Entonces eso nos puede influenciar a la hora de considerar una forma atractiva. Y esto muestra solo la reacción inmediata de que un hombre está así, pasa a una mujer muy guapa y uno hace así.
Pero eso no quiere decir que yo quiera casarme con una mujer de 20 años, o que me sienta atraído por una mujer de 20 años. Yo me puedo sentir atraído por una mujer de 45, de 50, incluso de 60 años. ¿Por qué? Porque las cosas que consideramos para sentirnos atraídos o para decidir con quién nos casamos no es solamente el atractivo físico, eso es solamente un elemento. También tenemos que considerar, por ejemplo, pues si tenemos compatibilidades a la hora, pues, de nos gusta ir al cine, o nos gusta leer, o podemos tener una charla, una conversación el uno con el otro, o cuando discutimos no nos lanzamos los platos a la cabeza, sino que podemos llegar a una conclusión racional. Es decir, todo eso entra parte digamos, del atractivo. Ese es el primer motivo por el que usted no se tiene que sentir deprimida. Y el segundo es que esto es solo el promedio. No sabemos muy bien si esto es la media o la mediana. Vamos a suponer que esto fuese, pues no sé, la media, ¿no? O la mediana, da igual, ¿no? Y yo lo que le dije fue lo siguiente. Esto le está diciendo básicamente que, voy a borrar esto, pero voy a dibujar algo muy parecido, ¿no? Ese gráfico nos está mostrando los datos en un nivel hiperagregado. Vamos a suponer que tomamos a todos los hombres de mi edad, 44 años, yo tengo 44 años, y yo le digo, a los hombres de 44 les resultan atractivas físicamente, así una reacción muy tal, en promedio, las mujeres de 21. Vamos a suponer que esto es una escala, y yo pongo aquí a las mujeres de 21. A los hombres de 44 les resultan atractivas las mujeres de 21. Pero eso no quiere decir que a todos los hombres de 44 les resulten atractivas las mujeres de 21. Las medias son extremadamente peligrosas, muy, muy peligrosas. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo creo un gráfico como el que les enseñé antes, el gráfico ese del histograma, ¿no?, que les mostré antes. Si yo creo ese histograma y ese histograma es así, recuérdense que la altura es la cantidad de hombres, ¿no? Aquí tenemos mujeres de 20, mujeres de 21, de 22, aquí hasta que llegamos hasta mujeres de 60, ¿no? Entonces, digamos, esas son las edades de las mujeres que le resultan atractivas o no a estos hombres de 44. Y vamos a hacer una especie como de muestra de 1000 hombres de 44 años, ¿no? Bueno, pues si este gráfico que voy a crear aquí es así, y este es el promedio, esto nos quiere decir que el 90% de los hombres de 44 en nuestra muestra les gustan las mujeres de 21 años. La mayoría de hombres está aquí y hay una cantidad, pues nada significativa, de hombres que le gustan las mujeres más de mayor edad o las mujeres de un poquito de menos edad. Si el gráfico es así, ese gráfico de histograma, solamente mostrarme la media está bien, porque todo el 90% de los hombres están ahí. Pero puede pasar perfectamente, que tengamos ese mismo gráfico, los hombres de 44, la escala de las edades de las mujeres y tal, 21 años aquí y tal y cual, y de repente este gráfico sea, pues, más o menos así. Tenemos un rango muchísimo mayor. Es verdad que todavía hay una mayoría de hombres a los que les resultan atractivas las mujeres de 21, pero hay un número muy significativo de hombres aquí a los que les resultan atractivas las mujeres, pues, de mayor edad o de su misma edad. O puede ser que a los hombres de 44, de nuevo la escala de las mujeres, aquí y tal, puede ser que esto sea así. Bueno, esto sería un poquito más bajo, pero el promedio continuo, esto sería que tendría que ser un poquito más alto, así. Esto se llama una distribución bimodal, que quiere decir que tenemos todavía tenemos una cantidad significativa de hombres a los que le gustan las mujeres de 21 años, pero también tenemos una cantidad significativa de hombres a los que le gustan las mujeres de su misma edad. ¿Cuál es la distribución real? No la sabemos. El gráfico no nos la muestra. ¿Por qué? Porque el gráfico está simplificando los datos, para mostrándonos solo el promedio. Estoy anticipando un tema del que vamos a hablar más adelante con mucha más calma, que es que cuando transmitimos información a los lectores, podemos transmitir esa información a diferentes niveles de agregación o de granularidad, de detalle. El nivel de detalle que le ponemos a un gráfico depende mucho de la naturaleza de los datos. Es decir, si la distribución de hombres en comparación con las edades de las mujeres que les gustan es así, es suficiente con darme solo el promedio, porque el 95% de los hombres están ahí, en el promedio. Pero si la distribución que se esconde por detrás de esa media es así, y solo mostramos esa media, lo que estamos haciendo es desinformar. No estamos informando, estamos desinformando. Entonces, lo que le dije a esta señora es, nosotros no sabemos cuál es la distribución. Entonces, puede ser que haya todavía una cantidad de hombres muy, muy grande, al que le gustan las mujeres, pues, de su propia edad, ¿no? Como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Y el caso de muchas otras personas. Bueno, pues, de nuevo, la visualización se está volviendo popular también en libros, ¿no? En libros como ese. Otro motivo
porque la visualización se está volviendo popular, la existencia de herramientas. Hace 20 años, las herramientas que se usaban en visualización eran muy limitadas, eran caras, difíciles de aprender y tal y cual. Hoy en día el panorama ha cambiado completamente y tenemos una amplísima variedad de herramientas de visualización que se pueden aprender muy rápidamente porque hay una abundancia enorme de tutoriales y de libros, etcétera, ¿no? Hay herramientas de uso libre, por ejemplo, lenguajes de programación, etcétera, herramientas muy, muy simples. Aquí les estoy mostrando solamente algunas. Tableau Public es muy popular, por ejemplo, el lenguaje de programación R, particularmente la biblioteca ggplot o ggplot2, que pertenece a R. En mi página web, por cierto, si le interesas aprender herramientas, tengo ese pequeño diagrama. Y esta página, esa es una sección de mi página web personal, de functionalart.com, en el que, os la voy a ver aquí para mostrársela, y se la muestro porque si les interesa aprender herramientas, aquí tengo ese mismo diagrama, ahora vuelvo a él, aquí tengo en esta página todos los tutoriales que yo grabé para mis estudiantes de la Universidad de Miami a lo largo de los años. A lo largo de los años yo a mis estudiantes no les enseño cómo usar el software en clase. Yo lo que hago es que me grabo tutoriales en mi casa, en mi ordenador, en vídeo, y se los doy a los estudiantes y les pido que hagan estos tutoriales, que los vean durante el fin de semana. Y luego vuelven la semana siguiente con el tutorial visto y algún ejercicio relacionado con ese tutorial para aprender cómo se usa ese software. Y luego lo que hago es en clase es, pues hacemos discusiones, charlas, hacemos críticas de gráficos, etc. El diagrama que les mostraba aquí arriba es para qué uso cada uno, el motivo por el que uso cada una de estas herramientas, o el objetivo, o el propósito para el que uso cada una de esas herramientas. Hay ciertas herramientas de visualización que se especializan o que funcionan muy bien en la parte más de limpiar y explorar los datos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de programación R, o Python, hay algunas bibliotecas de Python también que están muy bien para eso. SPSS también es otra herramienta que se usa mucho para eso, yo no la uso. Pero básicamente hay ciertas herramientas que se usan pues eso, para crear, para limpiar, para explorar los gráficos. Y luego hay otras herramientas que se usan más ya en la parte de diseño, ¿no? Hay unas herramientas que yo las uso para crear gráficos base, y ahora les explico lo que quiero decir por gráfico base, pero son básicamente gráficos que están ya estructurados para publicación, pero que son muy feos y que necesitan, pues eso, darle un poco un estilo, hacerlos un poco más bonitos, etc. Y para eso uso herramientas tipo InSight, que luego se la voy a mostrar, Quantum GIS, que es una herramienta para crear mapas, y luego otras como por ejemplo Flourish. Y luego lo que hago es, esos gráficos base que creo con esas herramientas, me los llevo dentro de una herramienta que se llama Adobe Illustrator, que es una herramienta que todos los diseñadores gráficos usan o saben usar, para darles un poco el estilo, ¿no? Y la estructura final del gráfico para luego su publicación, ¿no? Ahí tenemos Styling and Composition, composición y estilizado, Adobe Illustrator. Hay otra herramienta, por cierto, muy parecida a Adobe Illustrator, que es gratuita, que se llama Inkscape, que es muy parecida a Adobe Illustrator. Bueno, ¿cómo funciona todo este esquema? Esto funciona, lo que decía antes, el gráfico base y luego transformar ese gráfico base en el gráfico ya publicable, que yo puedo generar un gráfico, por ejemplo, como este, en R, el lenguaje de programación R, o en InSight o lo que sea, pues es un gráfico en el que están todos los datos, pero se ve muy feote, gris, así, sin ningún tipo de estilo. Y luego yo eso me lo exporto, como un PDF, un PDF editable, me lo traigo dentro de Adobe Illustrator y en Adobe Illustrator le doy el estilo, le pongo el título, le pongo un icono, le cambio los colores, le cambio el fondo y tal. Y esta es un poco la dinámica que explico en esos tutoriales que tengo dentro de mi página web, en caso de que les interese aprender un poco de cómo se usan estas herramientas de software. Voy a hablarles de software después con un poquito más de calma. Pero antes de eso, me gustaría hablar un poco primero de los elementos de la visualización. Porque las herramientas de software, hoy en día, todas estas que tenemos aquí, son tan fáciles de usar, y tan fáciles de aprender, muchas de esas las pueden aprender en 15 minutos o 15 o 20 minutos, que eso ha bajado un poco la barrera de entrada, para que más gente y más gente se incorpore al mundo de la visualización. Pero ese crecimiento en el uso de herramientas no se ha ido acompañando en un crecimiento, un aumento también de cómo se entienden, cómo se comprenden las reglas de la visualización. Y las dos cosas son muy importantes para poder crear visualizaciones que funcionen. Entonces, les voy a hablar un poquito, en estos próximos 15 minutos, antes de hacer la pausa para el café,
empezar a hablar un poco de los elementos de una visualización, y con, porque estos elementos están muy relacionados con las reglas de cómo se crea una visualización. Una visualización generalmente está compuesta de tres tipos de elementos diferentes, de tres capas, digamos, ¿no? Primero tenemos una capa que la podríamos llamar la capa de la estructura, ¿no? El framework, el scaffolding, básicamente la estructura, ¿no? Y esa estructura es aquellos elementos que mantienen o que soportan la información. Esos elementos son, por ejemplo, en un gráfico estadístico, los ejes, el eje X, el eje Y, etcétera, las leyendas, las escalas, etcétera. Todo eso formaría parte de esa capa base, ¿no? La capa de estructura, ¿no? Sobre esa capa de estructura ponemos la capa de contenidos. Y la capa de contenidos, en visualización hablamos mucho de codificaciones, encodings, y ahora vamos a entrar en qué significa eso, ¿no? Que son un poco las formas de representación, o estéticas, también se le llama a veces estéticas, que es una palabra un poco engañosa, ¿no? Yo prefiero usar la palabra encodings, codificaciones, ¿no? Y luego, encima de esa capa de codificaciones, le ponemos la capa de anotaciones. Esa capa de anotaciones es lo que Rosling hacía en sus gráficos, ¿no? Él era su capa de anotación. Él se ponía enfrente del gráfico y usando palabras, explicaba los aspectos del gráfico, ¿no? Esa capa de anotación también se puede hacer a través de palabras escritas, lógicamente. Las anotaciones serían, pues, los pequeños textos que le ponemos, pues, si usamos un gráfico de línea que de repente tiene una subida muy radical, ponemos un textito diciendo, esta subida aquí se debió a tal y cual, eso sería la capa de anotación. Digamos, son los textos, las palabras que ponen esos datos en contexto. Bueno, aquí vienen esos dos aspectos primeros diferenciados, ¿no? Tenemos el gráfico entero, un mapa de datos o un gráfico de datos. El framework, o digamos la capa base, sería pues todo lo que soporta la información, la escala, la escala. Y luego tendríamos esos encodings, esos métodos de codificación, que son las formas en las que los datos se representan. En este caso una línea y en este otro caso diferentes colores para representar los datos en el mapa que tenemos aquí. ¿Qué son los encodings? Bueno, los encodings o las codificaciones es la idea base dentro de la visualización. ¿Qué es la visualización de datos? La visualización de datos consiste básicamente en que usted coge un montón de números y lo que hace es mapear, entre comillas, esos números en objetos. Esos objetos, en algunos lenguajes de programación, se les llaman geoms, por objetos geométricos, ¿no? Uno pues empieza, por ejemplo, con una serie de rectángulos de igual tamaño, y luego lo que hace es variar la altura de esos rectángulos en proporción a los números que está intentando representar. Eso que varía, ese aspecto que varía, es lo que se llama el encoding, la codificación, ¿no? Uno puede empezar, por ejemplo, con círculos. El geom sería un círculo, una serie de círculos, y luego lo que hacemos es variar el área de esos círculos en función de los datos que queremos representar. Eso sería el encoding. El área sería el encoding, la codificación. Uno podría empezar, por ejemplo, con una serie de líneas, y luego podríamos variar pues, el grosor de esas líneas en proporción a los datos que estamos representando. El encoding sería el grosor de la línea. Podemos usar colores también para representar los datos, ¿no? Los encodings más tradicionales en visualización, los métodos de codificación, son estos de aquí. En un gráfico de barras o en las variaciones de gráfico de barras, el método de codificación es o la altura o la anchura de las barras, lo que quiere decir que la altura o la anchura de las barras, o la longitud de las barras, tiene que ser proporcional a los datos que estamos representando. Pero hay muchos otros métodos de codificación. Por ejemplo, en el gráfico, los gráficos de dispersión que les estaba mostrando antes, con los países y los dientes y tal, y el azúcar y esto y tal, el método de codificación era la posición de esos puntos en el eje vertical y la posición de esos puntos en el eje horizontal nos representaban los datos, ¿no? Estaban en proporción, o sea, estaban relacionados con esos datos. El color, por ejemplo, podemos usar variaciones de color, diferentes colores, o variaciones de intensidad de esos colores, lo que en inglés se llamaría el shading, ¿no? La intensidad de esos colores. Cuanto mayor es el número, más oscuro es el color, ¿no? Y tiene que haber una cierta proporcionalidad entre las dos cosas. En el caso de los gráficos de tarta, el método de codificación principal es el ángulo de cada uno de esos segmentos, se relaciona con los datos que estamos representando y por extensión también el área de cada uno de los segmentos también es proporcional a los números, ¿no? Casi todas las visualizaciones
usan diferentes métodos de codificación. Y es un ejercicio muy útil cuando uno ve una visualización en prensa o lo que sea, preguntarse siempre cuáles son los métodos de codificación que se han usado aquí. Es un buen método de entrenamiento, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Les voy a enseñar, antes de hacer la pausa para el café, una serie de visualizaciones y les voy a pedir que me identifiquen los métodos de codificación que se usaron en las visualizaciones. ¿Cuáles de estos métodos de codificación se usaron en las siguientes visualizaciones? La primera que les voy a mostrar es un gráfico que lo hizo una compañía que se llama The Marshall Project, el proyecto Marshall, que es una empresa en Estados Unidos, sin ánimo de lucro, que hace periodismo de investigación sobre el sistema criminal en Estados Unidos, ¿no? Sobre las cárceles, el sistema de justicia de Estados Unidos y tal. Hace algún tiempo y escribieron esta historia que se llama Crimen en Contexto. En Estados Unidos hay una discusión muy, ahora mismo muy agitada, sobre si los crímenes violentos, ¿no? homicidios, raptos, violaciones, etcétera, están creciendo o no están creciendo, ¿no? Bueno, pues el proyecto Marshall hizo aquí una historia explicando estadísticas sobre crimen y tal, y en el medio de la historia hay una visualización de datos, que es esta de aquí. Es un gráfico de línea que nos muestra la variación de crímenes violentos, en este caso en Milwaukee, por cada 1.000 habitantes, ¿no? Es el ratio de crímenes violentos por cada 1.000 habitantes y nos muestra pues, esa variación. Ratio de crímenes violentos creció 236% en Milwaukee entre el año 1975 y 2015. ¿Cuáles son los métodos de codificación que se han usado aquí? ¿Cuál es el primero que ven? En alto. La altura, efectivamente, la altura. Podríamos decir que sería no tanto la altura como la posición. ¿Por qué la posición? Porque un gráfico de línea se crea, básicamente, colocando una serie de puntos sobre un eje horizontal, sobre un eje horizontal, en proporción a los años, y luego variamos la posición de esos puntos en el eje vertical en función de la magnitud que queremos medir. Y luego lo que hacemos es conectar esos puntos con una línea. Entonces, uno de los métodos de codificación del gráfico de línea es la posición de esos puntos que interseccionan esas líneas, ¿no? Como extensión, el ángulo de las líneas también nos da una idea de la variación de esa magnitud que queremos medir, ¿no? De ese número que queremos medir. Entonces, la posición es el primero. Pero hay otro, el color. El color se está usando aquí. El color lo estamos usando para decir qué es lo que nos importa y qué es lo que no nos importa. El rojo es para la ciudad que nos interesa destacar y el gris es para las ciudades que no nos interesa destacar, para las ciudades que están en el fondo, ¿no? Este gráfico, por cierto, es un gráfico interactivo que hace una cosa súper interesante, en mi opinión, que es que integra el menú del gráfico con la introducción del gráfico. La introducción es el menú. Aquí uno puede cambiar, por ejemplo, si no le interesa ver, le interesa ver el número total, aquí podemos ver el número total de crímenes violentos en Milwaukee. Y podemos ver diferentes categorías, homicidios, violaciones, robo, etcétera. Y ahí la escala cambia y este porcentaje de variación también cambia, ¿no? Y podemos ver otras ciudades, por ejemplo, podemos ver Miami, por ejemplo, donde yo vivo, no cambia mucho. Aquí podemos ver por 100.000 habitantes, ¿no? Y luego podemos cambiar la escala temporal. Si nos interesa ver pues, desde el año 2005 hasta el año 2015, el gráfico cambia. Este gráfico, por cierto, se hizo con una biblioteca que se hizo con JavaScript, que es un lenguaje de programación para la web, y creo que se hizo con una biblioteca específica de JavaScript que se llama D3, la letra D y el número 3, que se está convirtiendo un poco en el estándar dentro del mundo de la visualización de datos, ¿no? Bueno, pues hemos identificado una serie de métodos de codificación. Vamos a ver otro gráfico. El gráfico que les voy a mostrar ahora les va a mostrar la paridad de género o el desequilibrio de género en las redacciones de periódicos de Estados Unidos. Van a ver una serie de círculos y cada uno de esos círculos representa una redacción de periódico, los principales periódicos en Estados Unidos. Y lo que interesa en este gráfico es mostrar si hay más hombres o más mujeres en esos periódicos, ¿vale? Y les voy a pedir, de nuevo, que me identifiquen los métodos de codificación que se usaron en ese gráfico. ¿Cuál es el primer método de codificación que les llama la atención?
tamaño, ¿verdad? Tamaño se ve muy bien, ¿verdad? El tamaño, el tamaño diríamos mejor, el área, el área, lo que varía aquí es el área, para mostrarnos, el área de esos círculos es proporcional al número de trabajadores. Cuanto mayor es el círculo, mayor el número de trabajadores, ¿no? Perfecto, ¿qué más? Color, ¿verdad? Color, tenemos por una parte color, los diferentes colores, azul o rojo, Si el color es azul es más hombres y si el color es rojo es más mujeres. Pero luego también la intensidad de esos colores. Cuanto mayor es el azul, cuanto más oscuro es el azul, más hombres hay, y cuanto mayor es el rojo, cuanto más intenso es el rojo, más mujeres hay dentro de esas relaciones. Perfecto, ya tenemos tres métodos de codificación usados. ¿Qué más? Posición, efectivamente. Posición es el método de codificación principal. La posición en el eje horizontal, también es lo que nos cuenta la historia, lo que nos interesa transmitir. Tenemos, digamos, aquí el equilibrio 50-50%, la barra 50%, y luego la posición en el eje horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha es proporcional a ese porcentaje de hombres en comparación con mujeres o porcentaje de mujeres en comparación con los hombres. Y como podemos ver, pues hay una disparidad enorme, un desequilibrio total en las relaciones. La mayoría de las relaciones tiene un porcentaje enorme de hombres en comparación con mujeres, lo cual, por cierto, es totalmente contrario a lo que ocurre en las facultades, porque el 75% de mis estudiantes son mujeres. Si hiciéramos este gráfico con las facultades de periodismo, sería totalmente lo contrario, lo cual quiere decir que aquí tenemos un problema que a lo mejor conviene resolver. Bueno, pues como vemos, cuatro métodos de codificación usados para representar estos datos. Por cierto, pueden haberse fijado que el eje vertical también varía, pero ese eje vertical no varía en función de datos. En la visualización, cuando la diseñamos, tenemos que tener en consideración no solamente aspectos relacionados con los datos, sino también aspectos relacionados con el diseño y con la claridad. Este gráfico yo lo vi cuando lo estaban haciendo, y en el gráfico original todos los círculos estaban colocados sobre el eje horizontal. ¿Qué pasa? Que esos círculos son tan grandes y hay tantos que se solapan los unos con los otros. Entonces oscurecían, no se conseguía ver nada. Todos los diseñadores de este gráfico, con muy buen criterio, en mi opinión, decidieron expandir esos círculos en el eje vertical para que los podamos ver. Este tipo de gráfico, por cierto, se llama, a ver cómo traducimos eso, Bee Swarm Plot. Gráfico de enjambre de abejas, sería la traducción de el nombre de este tipo de gráficos. Pues un montón de abejas como revoloteando, ¿no? Y es una alternativa a veces para mostrar la densidad de datos, Sería una alternativa a un histograma, por ejemplo, ¿no? A veces se puede usar para este tipo de representaciones. Bueno, y un último gráfico antes de hacer la pausa para el café. El siguiente gráfico, por cierto, este es un gráfico interactivo, no lo he abierto, pero luego lo pueden abrir y pueden pasar el cursor, y cuando pasan el cursor por las bolitas, pues les enseña exactamente cuántas mujeres, cuántos hombres, etc. Y tienen otro gráfico también que les muestra la minoría, si hay más blancos o hay más minorías dentro de cada una de estas redacciones, si hay más blancos, más negros, más hispanoamericanos, etc., ¿no? Bueno, el siguiente gráfico les voy a mostrar, el último, es un gráfico que muestra el porcentaje de personas en cada uno de los condados de Estados Unidos que no tienen seguro de salud. Sabes que en Estados Unidos no hay, la sanidad pública es una porquería, solamente la gente que se jubila tiene sanidad pública como tenemos aquí, o la gente que es muy, muy pobre, la mayoría de la gente se tiene que comprar seguro privado, seguro sanitario privado, ¿no?, para poder tenerlo. Bueno, pues hay un enorme porcentaje de personas que no tienen, que no lo compran y no lo tienen, ¿no? Eso ha cambiado bastante en los últimos años gracias a lo que se llama Obamacare, que es el Affordable Care Act, que es un programa que lo lanzó el presidente Obama y que la gente ahora se puede comprar pues esos seguros sanitarios por unos precios un poquito más asequibles. Entonces, el porcentaje de personas que no tiene seguro sanitario ha caído a lo largo de los años. Bueno, pues el gráfico que les voy a mostrar les muestra el porcentaje de personas en Estados Unidos que no tienen seguro de salud, que se pagan cada vez que van al médico, pagan eso a toca teja, ¿no?, de su bolsillo, ¿no?, no a través del seguro. ¿Cuál es el principal método de codificación aquí? Color, ¿verdad? Intensidad de color, ¿no? Cuanto mayor la intensidad de color, cuanto más oscuro es el color, mayor el porcentaje de personas que no tienen seguro de salud. Ahí vemos la escala, ¿no? Pues hay ciertas regiones en Estados Unidos que un cuarto o más de la población no tiene seguro sanitario, lo cual es un peligro enorme porque los precios de salud en Estados Unidos son gigantescos. O sea, cada vez que uno va al médico,
Si uno no tiene seguro sanitario, a lo mejor se deja 400 euros por una visita de que le hacen un chequeo, le miden la presión y le clavan 400 euros si uno no tiene seguro sanitario. Entonces, en Texas vemos que tenemos pues un porcentaje gigantesco. Y en otras regiones, pues bueno, en el noreste, por ejemplo, esos porcentajes son muchísimo menores, porque esos estados han creado políticas básicamente de sanidad universal, privada, pero universal. Han conseguido bajar los precios muchísimo, de tal manera que el porcentaje de personas que no tienen seguro sanitario es muchísimo menor. Entonces, el color es el método de codificación principal, pero hay otro. Altura. ¿Por qué altura? Fíjese, aquí tenemos un histograma. Tenemos un histograma, ¿verdad? Tenemos la escala de color de 0 a 5%, de 5 a 10%, de 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 25. Y luego estas barras que tenemos aquí, esto no es un gráfico de barras, es un histograma. Este gráfico nos muestra la cantidad de condados que entran dentro de cada uno de estos colores. Es decir, tenemos una cantidad de condados muy grandes con un porcentaje de personas sin seguro de salud entre el 5% y el 10%. Y esta es la cantidad de condados en esa categoría. Entre el 10 y el 15, esta cantidad. Entre el 15 y el 20, esta cantidad. Entre el 20 y el 25, esta cantidad. Y más de 25%, pues tenemos una cantidad muchísimo más pequeñita de condados. Como les decía antes, esto es ahora que hay Obamacare. Pero antes, voy a enseñarles el gráfico interactivo, porque el gráfico interactivo tiene una navegación, y se puede volver atrás en el tiempo. Ah, políticas de la Unión Europea, vamos allá. Si volvemos atrás en el tiempo, eso cambia. Aquí tenemos, por ejemplo, en 2010, fíjese cómo cambia ese gráfico. En 2015, vamos a parar aquí, pausa, 2015 es el que les enseñaba ahora, tenemos muy poquitos condados con más de 25%, pero si volvemos atrás, fíjese cómo crece eso. Una enorme cantidad de condados en los que un enorme porcentaje de personas no tenía seguro de salud, porque era carísimo antes de Obamacare comprarse un seguro sanitario por uno mismo, ¿no? Bueno, pues nada. Ah, bueno, y hay otro método de codificación, ya el último, que es un poco oscuro, pero es que la posición también es importante aquí, por varios motivos. El primero es, piense cómo se genera un mapa, cómo se crea un mapa. Un mapa básicamente es una serie de puntos en un espacio en dos dimensiones. Una serie de puntos basados en una localización de longitud, basada en longitudes y latitudes, que son eje vertical y eje horizontal, o eje horizontal y eje vertical. Para crear el propio mapa en sí también se usan datos. Los diferentes puntos que crean en las fronteras de cada uno de estos condados. Entonces la posición también se usa dentro de los mapas. Sí. El color es, la intensidad de color es cuanto más oscuro, tenemos de naranja muy clarito a naranja muy oscuro. Cuanto mayor más oscuro, más porcentaje de personas. La barra que tenemos aquí no es la cantidad de personas, es la cantidad de condados que tienen esos porcentajes. Se necesita un poquito de atención para entender qué gráfico quiere decir. El dato que se codifica a través del color es el porcentaje de personas en cada uno de estos condados que no tienen seguro de salud. Eso es lo que nos codifica el color. Lo que nos codifica la altura es completamente diferente, no tiene nada que ver con el porcentaje. Lo que nos codifica la altura de esas barras es la cantidad de condados en el mapa que tienen ese porcentaje de personas sin seguro de salud. Es decir, tenemos más de 1.000 condados, de todos estos condados, más de 1.000 tienen un porcentaje de personas sin seguro sanitario entre el 5% y el 10%. Entre 5% y 10% en todos esos condados no tienen seguro de salud. Entonces, están codificando cosas diferentes. El color codifica porcentajes, la altura codifica cantidad de condados. Bueno, pues son las 11 de la mañana, vamos a hacer una pausa para el café y volvemos a las 11 y media. Thank you.